profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el Elías viene primero.
Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
invitamos a Él. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro camino, porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a nos dará.
pollo. El pollo encima tiene sal y acá está así. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este compañerismo, nuevo compañerismo de este nuevo día, y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que todo lo que leamos sea comprensible y que podamos entrar en la cena de su palabra. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias una vez más, Señor. Nos reunimos por estos medios, Señor, sabiendo de que estos son los últimos tiempos que estamos viviendo, Señor, mientras el mundo está cayéndose a pedazos, pero hay una palabra que nos sacará de vida eterna, Señor. Eso es lo que nos salvará, oh Padre amado. Tú dijiste en Lucas 11:27 que antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y los guardan. Oh Padre amado, entonces en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, oh Padre amado, que no es una lectura de cualquier libro mitológico, de cualquier libro psicológico o de cualquier intelectual o hombre erudito en ciencia y tecnología, ¿no, Padre? Sino es de la Santa Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, Señor, que estaba grabado, Padre, Apocalipsis 17, nuestro mensaje de la hora, así como en cada tiempo, en el tiempo y la sazón, tú enviaste un mensaje, Padre. Apocalipsis 17, Señor, fue un profeta mensajero gentil. William Marion Branham vino en la escena, Señor, pero no está escrito en la Biblia porque es un misterio, Padre amado. Ahí está, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas. Entonces, en esta tarde queremos continuar con el fin de cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas y reyes, oh Padre amado, naciones. Gracias, Padre amado, por habernos permitido, Señor, acercarnos humildemente, Señor. Permite que lo hagamos con mucho respeto, Padre, y que lo que leamos sea comprensible, Padre amado, y que sea tu voluntad, Señor. Te lo pedimos que nos unjas a cada uno de vosotros que lecturará, Señor, para que podamos entrar en la cena de tu palabra, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Jehová Jireh, parte 2, o número 2. Servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos de América, el día 2 de agosto del año 1960. Voy a continuar e iniciar en los primeros párrafos. Párrafo 1 dice, gracias, hermano. Inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. ¿A cuánto les gustaría ser recordados en esta noche en oración solo levantando las manos? Gracias. Bondadoso Padre Celestial, en esta noche estamos agradecidos que estamos parados en la sombra de tu misericordia y pedimos que esas misericordias divinas sean dadas a nosotros. Estamos tan contentos que Jesús murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores y ahora nos ha acercado a Dios por el derramamiento de su sangre para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y que tengamos el derecho, el árbol de la vida.
Y en esta noche, mientras mirábamos por todas partes, allí en el departamento de emergencia, y encontramos a esas personas preciosas, tan enfermas, casi para morir, y sentir ese poder divino de Dios entrando como olas por todo el edificio, sabemos, Padre, que tú estás cerca para dar misericordia a todos los que clamen a ti y crean. Hay muchos sentados aquí en esta noche, Señor, en las sombras de muerte. Que cuando este servicio termine, que la muerte se vaya, concédelo, Señor, y que la vida de Dios entre y dé nueva vida y nueva esperanza y nueva salud para aquellos que están enfermos y afligidos, para aquellos que están sin Dios y sin Cristo en el mundo, ajenos, que la gran luz brille en su sendero en esta noche y que ellos lleguen a ser sus discípulos. Perdónanos todo lo que hayamos hecho o dicho que impida que esta oración sea contestada y que el Espíritu Santo tome las riendas de la reunión y circuncide nuestros corazones de la incredulidad a la fe en Dios, para que Dios pueda obrar por medio de nosotros esta noche para hacer su voluntad en nuestras vidas llenos de otros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Se pueden sentar. Párrafo 3. Es un gran privilegio venir y orar por la gente. En muchas ocasiones que, como yo les estaba diciendo en el departamento de emergencia hace unos cuantos momentos, algunas personas preciosas por las que se iba a orar, que las señales no sanan. Ven. Esa fue únicamente una vindicación de mi comisión para orar por la gente enferma. Ven. Una visión nunca sanaría a alguien, ni tampoco cualquier otra señal sanaría a alguien, pero es la vindicación de una comisión. Cuando él me habló esa noche hace 14 años, el 7 de mayo, él dijo: "Tú naciste para orar por la gente enferma", y me dijo que iba a ir por todo el mundo. Y yo le dije a él: "Ellos no me creerán porque yo no soy instruido y yo". Y él dijo que como a Moisés le fueron dadas dos señales, que a mí se me darían dos señales. Él dijo que en la primera la gente pondría sus manos en la mía y luego que yo sería capaz, si yo no usaba mi propia mente, de decirles lo que estaba mal, que él lo diría. Entonces dijo: "Si tú eres sincero, sucederá que tú sabrás el mismísimo secreto de sus corazones". Párrafo 4. Y todos ustedes saben la historia y han leído el libro. Esa era la razón por la que yo estaba allí. Muchos de mis hermanos me habían dicho que eso era del diablo. Ahora, yo amo al Señor Jesús. Yo no quería nada del diablo y así que yo estaba allí para quedarme hasta que eso me dejara. Y luego cuando él me dijo tocante a los predicadores, entonces yo supe que él estaba correcto. La Biblia fue nueva para mí. Y él dijo que por medio de eso ellos creerían. Ahora, bien, eso no, porque carezco de ser un predicador, carezco de una educación. Esto me fue dado para recompensar eso, pues un hombre con una buena educación de escuela, que sabe que él puede y que sabe la Biblia muy bien y ha tenido educación, él puede explicarle de esa manera. Él fue llamado para ser un predicador con lo que están sentados aquí conmigo en esta noche. Buenos predicadores, evangelistas y pastores, ellos son llamados para eso. Bueno, lo que carezco en eso es otra recompensa, eso. Pero yo debía hacer para orar por los enfermos. Y la oración es lo que cambia las cosas. Bien, ¿saben ustedes que la oración puede cambiar la mente de Dios? ¿Saben ustedes eso? Si lo cambia, sí la cambia. Yo recuerdo en una ocasión en la Biblia que la cambió. ¿La recuerdan ustedes? Párrafo 5. Tuvimos un desayunito de los más agradables esta mañana que alguna vez haya tenido en toda mi vida. ¡Qué gran momento de compañerismo tuvimos con estos pastores aquí! Y el hermano Olson aquí hizo una declaración que si yo no fuera a continuar con Abraham esta noche, me gustaría sacar algunos puntos de eso. Él nos contó la historia, lo cual fue muy interesante, de tres hombres que estaban en un hotel o en un lugar en el que ellos dejaron el elevador se abrió y ellos tuvieron que caminar 70 pisos de escalones. Y ellos estuvieron de acuerdo de que al llegar a cierta altura, que cada uno contaría cómo fue que alguna experiencia de la vida. A los 20 pisos uno contó una y a los 50 o 60 pisos del siguiente contó su experiencia y el hombre que le tocaba al llegar arriba dijo: "Bueno, la experiencia
experiencia que yo he tenido, una de las más peculiares, es la de la ahorita. Y yo dejé mis llaves en el escritorio. Párrafo 6. Me pregunto si muchas veces en nuestras experiencias pentecostales de tratar de edificar grandes iglesias o hacer algo para meter mucha gente, si nosotros no dejamos la llave es sobrenatural, con lo que verdaderamente nos paramos el Pentecostés, si no la dejamos en el escritorio. Si la dejamos, bajaremos corriendo los escalones rápidamente esta noche y tomémosla para que podamos abrir la cerradura de la puerta, porque no importaría mucho cuán alto subamos mientras no tengamos algo con qué entrar después de llegar allá. Eso estuvo muy bien, hermano, yo ciertamente aprecio eso. Fue un compañerismo tan amoroso que tuvimos esta mañana y estoy muy contento de saber que Yakima tiene un grupo fino de pastores aquí. Dios, escúchenos, hermano y hermana, escúchenos. Ellos les dirán a ustedes el camino de vida. Párrafo siguiente. Ahora, yo siempre llego tarde. Mi madre dijo que nací un poco tarde y siempre a la escuela yo llegaba. En mi boleta de calificación tenía tarde, tarde, tarde y tarde. Sucesivamente. Cuando me casé, yo también llegué tarde. La mantuve esperando como por una hora y media. Yo tenía que atender primero las llamadas de los enfermos. Y así que si yo llego tarde para mi funeral, eso estaría muy bien. Yo entré a una iglesia evangélica de los Hermanos Unidos en Nueva Albany, Indiana, recientemente, y llegué como una media hora tarde. Y el pastor se paró y esa gente estaba lista para irse a casa para ese momento. Y ellos dijeron, el pastor dijo, ahora les presento a ustedes al tardo, señor Branham. Bueno, me recuerda del hermano Shuik, quien está aquí en alguna parte en esta noche, el hermano Shuik, mejor dicho, quien estuvo aquí esta mañana en la reunión. Estuvimos allá en Jamaica recientemente, nos conocimos en Kingston cuando yo estaba en el hipódromo en la reunión y él cantaba. Y esa noche la celebridad de la isla nos había llevado para una merienda de los hombres de negocio. Y la gente estaba allí proveniente desde Cuba para atender a esa merienda de fabricantes de zapatos, obreros de la caña y demás. Y así un hombre me dijo, él dijo, ¿es un predicador? Yo dije, espero que sí. Y él dijo, ¿qué está usted haciendo juntándose con estos hombres cristianos de negocio? Yo dije, bueno, yo soy un hombre de negocio, así que, ah, usted es un hombre de negocio. Yo dije, sí, señor. Él dijo, ¿qué hace usted? Yo dije, soy un vendedor. Él dijo, ¿qué vende usted? Yo dije, seguridad, seguridad, no un seguro, sino seguridad. Él dijo, ¿qué? Él me malentendió. Él dijo, ¿qué seguro es ese? Yo dije, seguridad bendita. Y él dijo, oh, yo vendo eso. Yo digo, si alguno aquí en esta noche está interesado en una póliza, a mí me gustaría hablarlo con usted. Me gustaría mucho hablarle a usted tocante a ello. Yo soy un agente para la compañía de seguros de vida eterna. Me gustaría hablarlo con cualquiera de ustedes aquí alrededor del altar y estoy seguro que podemos. Tenemos aquí a algunos agentes que mantendrán la póliza activa. ¿Ven ustedes? La mantendrán activa. Párrafo 8. Un amigo mío, Wilmer Schneider, él tiene un hermano bautista aquí en alguna parte, predicando, y él está aquí. Me gustaría estrechar su mano otra vez. Coors y Wilmer y yo éramos muy buenos amigos en la escuela. Y él dijo, un día él empezó a vender pólizas de seguros. Así que llegó a mi casa y él dijo, Billy, me gustaría hablarte respecto a un seguro. Ahora, el seguro está bien, pero yo no tengo ninguna de esa clase. Siempre le estamos pagando al que nos lleva para abajo. ¿Por qué no le damos algo al que nos lleva para arriba en lugar del que nos lleva para abajo? El seguro está bien, ustedes entienden eso, yo no digo nada tocante a. Él dijo, Billy, me gustaría hablarte tocante a un seguro. Y yo dije, oh, yo ya tengo uno, Wilmer. Oh, él dijo, perdóname, mi hermano es un agente de seguros, así que él dijo, oh, lo siento. Dijo, yo nunca me entrometería con Jeff, tu hermano. Yo dije, no. Yo dije, yo tengo seguridad. Y él dijo, y mi esposa parada allí me miró como si yo fuera un hipócrita. Ven, ella me miró y pensó, bueno, ¿qué es esto? Y él dijo, ¿con qué compañía estás tú?
Yo dije, la vida eterna. Y él dijo, oh, él dijo, eso está muy bien, Billy, pero te voy a decir algo. Esa no te pondrá, no te podrá meter en el cementerio de aquí. Y yo dije, no, pero me sacará. Y yo no estoy interesado en que me meta. Yo dije, sino que yo estoy interesado en salir de allí. Amén. Párrafo 9. Así que él, si alguno está interesado en tal póliza y no tiene uno, bueno, nos gustaría. Es correcto eso, hermanos. Los hermanos ministros dicen amén. Nosotros somos agentes aquí de eso en esta noche. Sí, señor. Yo no estoy preocupado tocante a que me metan al cementerio. La cosa es salir de allí. Así que yo, eso es lo que yo les estoy tratando de vender a ustedes. La manera de salir de allí, Cristo, es esa manera. Y yo estoy tan contento que tengo la seguridad. Y justo delante de nosotros, de cada uno de nosotros, está una puerta oscura y enorme. Yo sé que está delante de mí. Cada vez que mi corazón late, yo estoy un latido más cerca de esa puerta que es llamada muerte. Y cuando yo llegue a ese lugar en donde sé que mi último latido está latiendo y que tenga que entrar a ese lugar, yo no quiero ir gritando como un cobarde. Yo me quiero arropar en el manto de su justicia y entrar a mi muerte sabiendo esto, que yo lo conozco en el poder de su resurrección, que cuando él llame, yo un día saldré de entre los muertos. Y es nuestro privilegio de estar aquí por eso. Párrafo 10, por último. Ahora, nosotros estamos, yo trataré de terminar mi texto en esta noche de Jehová Jireh, si es posible. La parte 1 de Jehová Jireh, predicada allí en Yakima, Washington, no aparece en el índice de los mensajes predicados por el hermano Branham. Eso está en paréntesis. Corchetes. Sencillamente nos desviamos anoche tan inocentemente, así que dejamos a Abraham anoche en la jornada como un anciano de 75 años de edad, que Dios lo había llamado y lo habían llamado a una separación total. Y aprendimos en nuestra lección anoche que Dios requiere una separación completa de todo lo del mundo. Y la escritura dice, si amáis al mundo o las cosas del mundo, eso es para la simiente de Abraham. El amor de Dios no está en vosotros. Así que debemos llegar a un punto en Dios, a un lugar en su gracia, al grado que las cosas y los placeres del mundo, yo me refiero a los placeres físicos para salir y sentarse bajo un árbol para refrescarse o tomar un pequeño paseo en su automóvil, sino que yo me refiero a los placeres mundanos de beber, apostar y hacer cosas malas. Si ustedes todavía aman esas cosas, el amor de Dios no está en eso. Así que, ¿cómo nosotros nos podemos examinar para ver si tenemos la fe o no cuando las cosas del mundo están muertas y se han ido de nosotros? Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo lo bendiga. Estamos lecturando en esta tarde un nuevo mensaje titulado Jehová Jireh, parte 2, servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 2 de agosto del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 17. Dios me bendiga, hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Jehová Jireh, número 2, párrafo 11. Y entonces Abraham, nos dimos cuenta que no obedeció exactamente a Dios. Ahora, él se preparó y tuvo fe en la promesa. Pero ven, nosotros podemos tener fe en la promesa y no obedecer, y eso nos estorbará. Ahora, ustedes pueden decir, yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo que debería ser bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, no importa cuánto ustedes crean, ustedes deben obedecer ese mandamiento. ¿Ven? Solo la fe en sí no obrará, porque fe sin obras está muerta, ¿correcto? Igual que los creyentes fronterizos. Gente hoy en día, la encontramos. En la Biblia dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y tuviera por inmunda la sangre del pacto
en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El hermano Branja une aquí Hebreos 6, 4, 6 con Hebreos 10, 29. Ahora, en Hebreos 10 también dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. 12. Y esas personas, ustedes las han visto venir a la iglesia. Ellas vienen y dicen: oh, sí, yo creo, sí, Señor, yo. Pero ellos lo creen, pero nunca ponen sus manos en ello para hacer que una rueda dé vuelta, para ayudarla a seguir rodando. ¿Ven? Ahora, exactamente de esa manera era en la Biblia. Como cuando Caleb y Josué regresaron con la evidencia que ellos habían estado allá en la tierra. Pero aquellos otros creyentes, ellos dijeron: ah, es demasiado dificultoso. No lo podemos hacer. Pero ellos se quedaron con ellos de todas maneras. Aquellos nunca pudieron entrar en la tierra prometida. Solo aquellos quienes regresaron con fe, que nosotros podemos. Ahora, ¿qué si ese grupo hubiera mirado? Bueno, ellos dijeron: bueno, los amorreos y los demás, bueno, nosotros parecemos como langostas para ellos. Bueno, pero ¿ven ustedes? Caleb y Josué hicieron callar al pueblo, porque ellos no estaban mirando a los amorreos, cuán grandes eran ellos, cuán grandes eran las ciudades, sino que ellos estaban mirando a una promesa. Dios dijo: yo les doy la tierra, es de ustedes. Miren, Dios les dio su sanidad a cada uno de ustedes, es de ustedes. 13. Bueno, miren, Dios no fue allá y tomó una escoba y barrió de Canaán a todos los amorreos y eteos y a todos ellos, y los barrió de Canaán y dijo: ven Israel, esto es tuyo. Ellos aún han plantado la cosecha para ustedes. No, Señor. Ellos tuvieron que pelear por cada pulgada del camino, correcto. Pero ellos tenían la promesa de victoria. Dios le dijo a Josué: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, eso yo os he dado a vosotros. Así que huellas significaban posesión. Recuerde eso, hermana, en la silla de ruedas. Las huellas significan posesión. Cada vez que las plantas de sus pies lo pisan, eso es suyo. Tome tanto así de terreno. Diga: yo no podía mover mi dedo ayer, pero yo lo puedo mover hoy. Usted tiene tanto así de posesión. Solo continúe moviéndose hacia adelante. Sí, solo continúe moviéndose. Mañana usted podrá mover su mano. Al día siguiente sus brazos. Luego, cuando menos piense, lo logra todo. Solo continúe moviéndose. ¿Ven? Las huellas son posesión. Párrafo 14. Cuando usted llega a una obediencia total, entonces usted puede obtener posesión. Pero es hasta que ustedes obedezca totalmente. Usted tiene que rendir completamente sus propios pensamientos, su propia voluntad, su propia mente y permitir que la mente de Cristo opere en usted. Ahora, ¿piensa usted que Cristo, la mente de Cristo en usted diría: los días de los milagros han pasado? ¿Piensa que la mente de Cristo en usted diría: la Biblia está correcta en algunos lugares y no en otros? La mente de Cristo aprobaría toda palabra que Cristo alguna vez dijo. Está correcta. Así que no use usted su propia mente, solo use la de Él. Amén.
Así es como las visiones en la noche. Si yo uso mi propia mente como, ¿qué pudiera hacer yo? Yo no pudiera hacer nada, sino solo rendirme a Él. Y luego Él usa mi mente. Mis ojos, mi boca. Él es mi todo, solo me rindo. De esa manera uno lo hace. De esa manera estos ministros lo hacen cuando ellos están predicando el Evangelio. Ellos se suben allá arriba y toman un texto bueno y solo empiezan a predicar y se rinden a Dios. Son ministros. Y cuando menos piensan, el Espíritu Santo quizás los lleva a otro texto, los lleva a otra parte. Amén. Párrafo 15. Alguien me dijo no hace mucho tiempo, dijo hermano Branham, dijo, usted nunca se queda con su texto, usted se debería quedar en la carretera. Yo dije, no todos a los que yo les predico viven en la carretera. Yo me tengo que salir de la carretera algunas veces para recoger a uno allí en algún lugar. Así que yo me tengo que salir en alguna parte, en alguna otra parte, solo a donde Él me guíe. Así de esa manera es como es. ¿No es así, hermanos? Nos tenemos que salir de la carretera en alguna parte e ir en esa dirección para recoger a uno aquí y otro allá. Uno no sabe que lo está diciendo, pero uno solo sigue la manera que Él lo dice. Él está hablando a alguien allá, aquí, ahí, en alguna parte. Es para ellos si uno solo sigue su liderazgo. 16. Miren, así que finalmente nos dimos cuenta que cuando Abraham llegó a una obediencia total y llegó al lugar que él estaba, quitó todo obstáculo del camino. Su padre murió y Lot mismo se separó de Abraham. Entonces Dios le dijo a Abraham, levántate y ve por la tierra. Es toda tuya. Oh, yo amo eso. Cada vez que pienso de eso, me da un sentir religioso. Tan pronto como yo hago eso, ¿ven? Levántate, ve por la tierra, es toda tuya. De esa manera lo hacemos con esta Biblia. Tan pronto como llegamos a ser cristianos y llenos con el Espíritu Santo, nosotros somos simiente de Abraham y herederos de toda promesa. Así que solo vayan por la tierra. Cada porcioncita de ella es de ustedes. Vean lo que ustedes tienen. Vean si el Espíritu Santo no es el mismo hoy como lo fue ayer. Vean si en todo lo que Dios prometió no es el mismo. ¿Ven? Es de ustedes. 17. Cuando Cristo murió, ¿saben ustedes lo que Él hizo? Él les dio a ustedes una chequera cuando llegaron a ser sus hijos. Y en la parte de abajo de cada cheque tiene el nombre de Jesús. Ahora, la única cosa que ustedes tienen que hacer es firmar ese cheque con Él. De seguro que ustedes no tienen temor de que Él no guardará su palabra, que el banco del cielo no lo honrará. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Oh, hermanos, qué promesa. ¿Están ustedes? ¿Pudieran ustedes poner su nombre en el cheque con Él en esta noche? Por su llaga, yo fui curado. Yo, William Branham, fui curado hace 1900 años. Por sus llagas. Él tiene su nombre firmado con su propia sangre en la parte de abajo de él. El Padre reconocerá eso. Ustedes solo inténtelo una vez. No lo intenten, solo háganlo. Cualquiera lo puede intentar. Se necesita alguien que sabe lo que está haciendo para hacerlo, ¿correcto? No es intentar. Nosotros no estamos en intentar. Si ustedes tienen fe, ustedes no intentan. Ustedes van y lo hacen, porque ustedes saben que pueden. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje en la lectura Jehová Jireh número 2.
Yakima, Washington, Estados Unidos, día 2 de agosto del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios te bendiga en los párrafos 18 al 24. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Jehová Jiré, número 2, párrafo 18. Así que cuando Abraham obedeció y él recibió la bendición, Dios dijo: mira, tú has hecho exactamente lo que yo te dije. Ve por la tierra. Toditita de ella te pertenece a ti. Y luego nos dimos cuenta que después, anoche, en nuestro curso de estudio de Abraham, al llevarlo hasta donde él lo llamó Jehová Jiré, nos damos cuenta aquí que Abraham llegó a otro lugar en donde Dios le iba a confirmar ese pacto. Ahora, si ustedes se fijan, yo me quiero detener solo para darles una base a lo que voy a seguir. Dios siempre da señales y prodigios y de una confirmación de sus promesas. Ahora, ¿cuántos aquí han recibido el Espíritu Santo? Levanten su mano. Los que son cristianos nacidos de nuevo, eso es un compromiso, una confirmación de que Él todavía es Dios. ¿Es correcto eso? Eso es una confirmación de que Él todavía es un sanador. ¿Cómo pudiera un hombre alguna vez predicar sanidad divina sin predicar, mejor dicho, predicar la gracia divina sin predicar la sanidad divina? Yo no sé. 19. ¿Qué es enfermedad? La enfermedad es un atributo del pecado. Antes que tuviéramos cualquier enfermedad, no teníamos pecado. La enfermedad vino como resultado del pecado. Quizás no del pecado de ustedes, sino el pecado de sus padres. Así como les fue dado a ustedes cuando ustedes nacieron y demás. Ahora, ustedes no tienen que, si un dragón grande o un animal como un león tuviera su garra prendida en mi costado, que fuera un tumor o un cáncer, tratando de matarme, no tuviera caso de solo tratar de cortar su pata para recibir sanidad divina. Si ustedes solo lo golpean en la cabeza, eso mata toda la cosa. Y cuando Jesús murió por los pecados, Él murió por todo atributo que el pecado alguna vez produjo. ¿Ven? Así que cuando el pecado se terminó, todo se terminó. El plan completo de redención. Así que estamos, si ustedes solo lo golpean en la cabeza con el asunto del pecado terminado, si matan el pecado, ustedes matan todo atributo de él. ¿Ven? ¿Qué es pecado? Incredulidad. Así que cuando ustedes matan toda incredulidad, bueno, ustedes saben que la palabra de Dios está correcta, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que todas las promesas son de ustedes. Vayan por la tierra. Es todo de ustedes. Les pertenece a ustedes. Disfrútenla. Es de ustedes. Dios se la dio a ustedes. La gracia de Dios se la dio a ustedes. Es todo de ustedes. Cuando el asunto del pecado se termina, ustedes han recibido el Espíritu Santo. Todo lo que ustedes necesitan en el viaje de la vida está allí en la Biblia para ustedes. Todo de lo que ustedes necesitan. 20. Hoy hay una mujer sentada en la reunión en esta noche, una esposa de un ministro que vino de Tacoma. Y yo tuve una pequeña entrevista con la mujer hoy. Ella está sentada allí. La mujer tenía algo. Los doctores ya le habían dicho tal y tal cosa a ella. De algo allí adentro que estaba. Ella se estaba preparando para morir. Y el Espíritu Santo, estando allí mismo en el cuarto, vino y reveló la cosa. Y tan pronto como él tocó a la mujer, ella prorrumpió en un gran clamor y se llenó de gozo. Ella fue sanada. Dios tocó su cuerpo y la sanó. ¿Está usted aquí, hermana Rasmussen? ¿En dónde está usted? ¿Está usted aquí en alguna parte del edificio? ¿Está sentada allá atrás? Sí, señor. Ahora el Espíritu Santo entró al cuarto y reveló la cosa. La abrió. No había manera de... Yo no oré por ella. No tuve que orar por ella. Cuando ustedes conocen la verdad los hace libres. Oh, me gusta eso. ¿A ustedes no? La verdad los hace libres. Cuando ustedes saben que Jesús murió por sus pecados y ustedes lo han aceptado a Él como su Salvador y tienen el Espíritu Santo y por su llaga ustedes fueron curados. Si ustedes conocen esa verdad en sí los hace libres.
Amén. No hay necesidad de que se ore. No sé, no es orar, es solo creer, creer la verdad. Algunas veces tenemos que orar para traer esa verdad a nuestros corazones, pero Dios nos da cada pulgada de material que hay del reino de Dios con el cual obrar, para traer fe a la gente, dones, señales, prodigios, todo para hacerlo. Pero cuando Él lo hace, entonces es una obra terminada. Dios lo hizo cuando Él se lo hace a ustedes. Y ustedes lo creen, lo aceptan. Entonces su sanidad, eso es todo el asunto. Ustedes tienen que creer la palabra de Dios. 21. Ahora, me estoy saliendo de la carretera. Solo un momento. Pero recientemente yo tuve una reunión en una cierta ciudad. Y hubo una señora que subió a la plataforma con un problema del estómago. El Espíritu Santo le dijo a ella, sucede cientos de veces en el transcurso de unos cuantos meses. Él le dijo que ella tenía problemas serios del estómago. Le dijo quién era ella, de dónde venía. Todo eso era verdad. Y dijo, usted ha estado sufriendo con ese problema del estómago por mucho tiempo. Le dijo a ella qué tipo de condición ulcerada era y lo que los doctores le habían dicho, el tipo de doctores que la habían atendido a ella. Todo eso era verdad. Entonces ella se disponía a bajar de la plataforma. Ahora, uno tiene que prestar atención a eso, ¿ven? Y entonces, cuando ella se disponía a bajar, yo vi otra visión. Recuerden, en ese momento es así, dice el Señor. Yo le dije, váyase a comer, porque así dice el Señor, usted está sanada. Pasó toda la fila y ella se fue a casa esa noche. Y tenía una vecina que tenía un crecimiento grande al lado del cuello, como un tumor de grasa aquí debajo de la barbilla, o mejor dicho, entre la quijada y aquí la clavícula. Un tumor grande que resaltaba como una pulgada o más, 2.5 centímetros o más. Y el Espíritu Santo le dijo a ella la misma cosa. Así dice el Señor, usted está sanada. Bueno, esa noche yendo a casa, ellas iban en el mismo automóvil. Así que lo discutieron. Bueno, dijeron, quizás será nosotros estaremos bien. 22. Bueno, la señora se fue a casa y yo le dije, mejor dicho, el Espíritu Santo le dijo a ella que se fuera, que ella estaba sanada. Así que ella se fue a casa. Pensó que quizás ella podía comer. ¿Qué cosa? Si la hizo que se enfermara. Y así que al siguiente día pasaron 2 o 3 semanas y ella no mejoraba. Y así que su esposo le dijo a ella, le dijo, mira cariño, no me importa que tú des testimonio, dijo, pero solo recuerda, dijo, tú no has mejorado. Y dijo, tú estás trayendo un reproche sobre la causa al tú decir eso. Dijo, tú estás diciendo que estás sana cuando no lo estás. Ella dijo, mira, querido, dijo ella, ese hombre no me conocía. ¿Cómo me podía conocer cuando vivimos a 150 millas de lejos, 240 kilómetros, en donde nunca estuvo él? Y dijo, él me dijo exactamente la verdad, palabra por palabra, y tú sabes eso. Y dijo, entonces cuando me disponía a bajar de la plataforma, él me dijo, así dice el Señor, usted está sanada. Dijo, si yo empleo otros 50 años testificando de ello, sin ningunos resultados, yo todavía diré que yo estoy sanada. Así que eso es, esa es la idea. Ella lo tenía, 23. Y así que unos días después de eso, una mañana ella estaba parada lavando los platos. Los niños se habían ido a la escuela y su esposo se había ido a trabajar. Y ella estaba lavando los platos parada enfrente de una ventana. Y dijo que como un sentir frío pasó sobre ella. Y de una manera u otra, ella continuó. No le dio importancia. Quizás era solo como un pequeño escalofrío o algo. Ustedes saben. Y dijo que ella solo continuó lavando los platos. Dijo que en unos cuantos minutos ella sintió que tenía mucha hambre. Tanta hambre
que ella casi no la podía soportar y la avena siempre la enfermaba. Ustedes saben lo que la avena le hace a una úlcera. Así que ella cogió 2 cucharadas llenas del plato de uno de los niños y se las comió. Pensó que vomitaría. Dijo, yo sé que la vomitaré, quizás en un minuto. Pues a ella siempre la hacía que vomitara. Y así que ella fue y comió eso y empezó. No le molestó, no le quemó. Bueno, ella regresó y se terminó el plato. Así que cuando menos pensó, ella se quedó parada allí por unos cuantos momentos y nada sucedió. ¿Ven? 24. Su creer había terminado para ese entonces. Ella ya no tenía que creer para entonces. Ya se habían hecho. ¿Ven? Ustedes solo creen hasta que es hecho. Entonces ustedes lo saben. Así que entonces todo, la obra está terminada. De esa manera es una visión. Cuando él dice que una cierta cosa va a suceder, entonces ustedes solo creen hasta que sucede eso. Luego se termina, ¿ven? Ustedes creen que va a suceder. Cuando ya ha sucedido, se terminó. Así que entonces, después de un rato, ella vio que ella esperó como una media hora y nada sucedió. Ella tuvo hambre otra vez. Ella se frió un par de huevos y se tostó pan y se hizo una taza de café y tuvo un jubileo gastronómico. Ella sencillamente tuvo unos buenos momentos y esperó como unos, hasta como a las 10. Y ella estaba muy bien y teniendo hambre otra vez. Así que ella estaba tan feliz que dijo, voy a ir corriendo a decirle a la vecina. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Jehová Jireh, número 2, Yakima, Washington, Estados Unidos, día 2 de agosto del año 1960. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 25 al 31. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a la lectura de este nuevo mensaje, Jehová Jireh, parte 2, del año 60082, párrafo 25. Y ella, cuando ella casi llegó a la casa, oyó a alguien gritando allí a voz en cuello, y ella corrió a la puerta y abrió la puerta de un tirón. Allí estaba esa mujer con esa sábana en su mano, sacudiendo la sábana, caminando de punta a punta el piso. Dijo, ¿qué sucede? La mujer que tenía el crecimiento en su cuello dijo, ¿sabes qué? Dijo, esta mañana me levanté y el crecimiento se había desaparecido. Yo he buscado por toda la cama y por donde quiera y he sacudido a las sábanas. Yo no lo puedo encontrar en ninguna parte, ¿ven? Y ellas viajaron como unas 500 millas, unos 800 kilómetros, para testificar de eso. ¿Qué fue eso? El ángel del Señor que pasó por la vecindad esa mañana, ¿ven? Algunas veces Dios no puede contestar al momento. ¿Cuántos saben que Daniel oró y que pasaron 21 días antes que? ¿Recuerdan eso? Seguro. Pero cuando Dios dice algo, Dios se queda con su palabra. Ustedes también quédense con ella, pero si ustedes dejan la palabra, ustedes dejan a Dios, dejan su bendición y todo allí. Quédense y obedezcan la palabra de Dios. Lo que Dios dice, Dios hace. Y de esa manera Abraham lo tuvo que hacer. 26. Así que entonces Dios se lo confirmó a él. Y pasamos por eso anoche, por el orden hermoso de la confirmación. Y cómo es en el oriente y cómo Dios rasgó a Cristo y se llevó su cuerpo arriba a su lado derecho. Mejor dicho, a su diestra y envió el Espíritu Santo sobre la iglesia para ungir a otros hijos e hijas de Dios. Y ese mismo Espíritu que estaba en Cristo está en la iglesia ahora. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Una, miren, yo tengo algo que decir, pero yo temo que sea malentendido. Tomemos un triángulo, digamos como este. Ahora vamos a empezar en la parte de abajo. Esa fue la primera reforma, Martín Lutero. O era una cosa horrible aún decir que uno era cristiano en ese entonces, porque uno era perseguido y se le hacía burla y todo. Recuerden, el justo siempre es perseguido, siempre ha sido y siempre será. 27. Ahora, en eso teníamos bastante lugar, solo justificación por fe. Eso duró por un tiempo hasta que tuvimos a Calvin en Knox.
Knox y los demás. Luego, después de un tiempo, vino Juan Wesley con un nuevo mensaje de santificación. La iglesia llegó a ser en la minoría. Luego la Wesleyana se organizó y tuvo toda clase de diferentes organizaciones. Luego vino la Bautista y los Campbellistas y los demás después de eso. Y finalmente, cuando menos se pensó, se empezó a deshilar. Y ahora observen, se está reduciendo más cada vez. Es como una pirámide, ¿ven? Reduciéndose más todo el tiempo. La iglesia llegando a ser en la minoría. Luego, después que la Wesleyana murió en santificación, luego vino la Pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo y la restauración de los dones. Miren, ella ahora está llegando a ser en la minoría, ¿ven? Otra vez se está reduciendo. Ahora, el Espíritu de Dios estaba en los luteranos, el Espíritu de Dios estaba en la Wesleyana y el Espíritu de Dios estaba en los pentecostales. ¿Pero qué es? La iglesia pentecostal es una iglesia luterana avanzada. Eso es todo, es una iglesia luterana avanzada. Ahora, cuando llega aquí, la iglesia va a tener que estar en tal orden. 28. Si ustedes alguna vez han estado en Egipto, ustedes sabrán que la gran pirámide en Egipto de la que todos hablan tanto, la cual muchos reclaman que es una cosa profética que fue edificada antes de la destrucción antediluviana. Eso yo no pudiera decir. Yo no sé nada tocante a eso, pero si así fuera, entonces la piedra principal nunca fue puesta sobre esa pirámide. Ellos la han encontrado. Han dicho que la encontraron en diferentes países y demás, pero nunca coincidió con el diagrama que encaja las piedras que estaban allá arriba. Tendría que hacer, la corona allí tendría que ser la piedra perfecta. Si tiene algún símbolo de profecía, entonces la piedra principal fue rechazada, igual que la piedra principal del ángulo fue rechazado en la Biblia. Pero ahora, si nos estamos reduciendo más y más, y el Espíritu de Dios ha venido de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, esa iglesia tendrá que estar tan reducida y el Espíritu de Dios tan perfectamente obrando en la iglesia que cuando la piedra principal venga, la coronará juntamente y la resurrección vendrá y la iglesia se irá. Ahora, aquello es solo un rumor, ¿ven? Pero yo les estoy tratando de mostrar a ustedes un punto que la iglesia tiene que llegar a un lugar para tener el Espíritu de Cristo en ella. El Espíritu de Cristo operando en nuestros cuerpos, como operó en el cuerpo de nuestro Señor. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Más que estas, haréis porque voy a mi Padre. 29. Ahora, esa fue la promesa de Dios, que Él le dio la confirmación a nuestro padre Abraham. Y nosotros estando muertos en Cristo recibimos de la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Entonces, si somos simiente de Abraham, el Espíritu Santo vive en nosotros, haciendo las obras de Cristo. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, observen a medida que nos empezamos a acercar. Hablamos de Abraham y llevémoslos un poquito más adelante y llegaremos a ellos, solo sabiendo. Nosotros estábamos en el capítulo 15 anoche o en el 16. Ahora en esta noche saltemos hasta el capítulo 17, el versículo 1. Cuando Dios le apareció a Abraham en ese entonces después que él llegó a ser de 99 años de edad. 99 en el capítulo 17 de Génesis. Párrafo 30. Ahora, cuando él le apareció a él allí, él le apareció en el nombre del Dios Todopoderoso. La palabra hebrea allí proviene de la palabra El Shaddai, el fuerte, Shaddai. Shad significa el pecho de mujer, pero Shaddai significa el plural, con pechos. Él es el Dios con pechos. ¿No fue eso verdaderamente sorprendente para un hombre de 100 años de edad, casi muerto? Su vigor se había acabado. La matriz de Sara había estado muerta por años. Ella tenía 90 años de edad. Él tenía 100 años de edad y Dios le apareció a él como el Shaddai. Yo soy el Dios con pechos. Oh, hermanos, observen, no únicamente el Dios con un pecho, sino el Dios con pechos. Oh, ustedes lo que no creen en sanidad divina, yo espero que esto restriegue muy profundamente.
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Su salvación para el alma está en ese pecho. Su salvación para el cuerpo está en ese pecho. Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el Fuerte. 31. Únicamente una mujer. Su pecho es para amamantar a su bebé. El pecho de Dios es para amamantar a sus hijos. Y tomen, por ejemplo, a un bebito que está enfermo. Cuando está realmente enfermo e irritado, la madre puede tomar el bebito, llevárselo al pecho y el mamá su fuerza de su madre. ¿Amén? ¿Lo ve usted, hermanos? ¿Ve? Si estamos enfermos, solo vengan al el Shaddai. ¿Amén? Aférrese, mamen su fuerza y salud de él. Él es el Shaddai, crea eso, hermana, esa hermosa mujer joven en el catre. Muy bien, tengan fe en eso, créanlo, solo aférrese a él, Shaddai, el Dios con pecho. No únicamente un bebé extrae su fuerza de su madre, sino que también para de irritarse, está satisfecho, él es el que satisface. Cuando un bebé empieza a extraer la fuerza de la madre y la mete en su propio cuerpo, él está satisfecho mientras la está extrayendo. Amén. Ahí lo tenemos. 32. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje Jehová Jireh, parte 2. Servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 2 de agosto del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 32, dice. Ahora, si nos hemos aferrado de Dios por medio de fe y creemos que Él es el dador de fuerza, por su llaga yo fui sanado, yo lo acepto con mi posesión. Toda promesa es mía. El pacto ha sido confirmado, dándome el Espíritu Santo y llenándome con su bondad y misericordia, salvándome del pecado, volteando mi rostro de las cosas del mundo y poniendo mis afecciones en el Calvario. Ahora, yo sé que eso es correcto. Yo he pasado de muerte a vida. Algo me sucedió que cambió todo mi ser. Por 31 años eso ha sido dulce y querido para mí. Es mejor en esta noche que lo que fue alguna vez. Yo sé que algo me sucedió. Muy bien, ese mismo que me da gozo y da y fuerza y salvación ha dicho, si estás enfermo, solo ven a este otro pecho y extrae tu fuerza de mí. Oh, hermanos, uno está satisfecho. Eso satisface. Cuando yo oigo la palabra de Dios decir, por su llaga yo fui sanado, eso me satisface. Amén. Correcto. No se inquiete más. No corra de aquí para allá. No haga esto, eso y lo otro. Solo quédense allí y mame su fuerza y su salud de nuevo de El Shaddai, el Fuerte. 32. En muchas ocasiones yo he tenido gente que ha venido. Yo he estado en hospitales para dementes y he observado cuán lastimoso y cómo están. Y en muchas ocasiones, como el Satanás echa mano de esa gente, ella tiene 4 o 5 veces más que su poder. Un hombre de mente tiene muchas veces más su poder. Miren al maniático de Gadara. Bueno, ellos lo ataban con cadenas y él los rompía. Ningún hombre lo podía someter. Los demonios tenían una legión en él. Ahora, si una legión de demonios en un hombre le puede dar 4 o 5 veces más que su fuerza, ¿qué hará el Espíritu Santo cuando él tome control de un hombre? No importa si él está enfermo o si él está afligido. Usted dice, bueno, yo no me puedo mover. Deje que el Espíritu Santo tome control una vez y observe lo que sucede. Sí, señor. Oh, eso dobla y triplica su fuerza porque usted no está caminando en su fuerza. Usted está caminando en el poder de la resurrección de Jesucristo. Dios lo resucitó a él de los muertos y soltó los dolores de muerte y nos los dio a él como una propiciación para nuestros pecados. Y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y recibimos eso que pedimos. Párrafo 34. Quizás con una sola vez que mamá tiene
tiempo de amamantar, ustedes no obtienen la suficiente fuerza. Solo quédense allí, extraigan de él hasta que ustedes estén caminando, hasta que el cáncer se haya ido. Rehúsen ver el cáncer, rehúsen ver todo lo que es contrario a su palabra. No es así todo, como Jonás. Ellas son vanidades ilusorias. Yo ni siquiera las miraré, no las reconoceré. No, Señor, yo veo lo que Dios dijo. No vean a los amorreos, no vean el cementerio, no vean estas cosas. Vean la promesa de Dios. Dios lo prometió. Depende de Dios tomar cuidado de eso. Sí, Señor. Ahora, yo sé que la muerte nos tiene que herir a todos. La muerte viene a todos nosotros, pero algunas veces, solo debido a la incredulidad, nos resignamos y vamos a una sepultura prematura. Dios no quiere que hagamos eso. Él quiere que confiemos en Él y que creamos en Él y que digamos que así es y que nos quedemos con eso. Porque Dios, párrafo 35, Lázaro murió, eso es verdad. Él resucitó y vivió una vida normal por muchos, muchos años debido a la resurrección que Jesús le dio. Y luego, por supuesto, él murió otra vez, pero él saldrá en la resurrección. Jesús dijo que él saldría en la resurrección, pero él tenía que ir a su descanso como todos los seres humanos. Pero hasta que llegue ese tiempo, no permitan que por engaño nos quite el privilegio de nosotros vivir una vida de servicio para Dios, porque es negocio de Satanás el quitarles eso. Sí, Señor. Mas Dios es el Shaddai, amén, el fuerte, el Dios con pechos, el que amamanta, el dador de fuerza para sus hijos enfermos cuando sus hijos se enferman. Usted dice, bueno, yo tengo 90 años de edad. También Abraham, él tenía 99 años, pero todavía él era solo un bebito. Dios dijo, recuéstate en mi pecho y mama. Abraham, amén. ¿Qué eran 99 años para Dios? Párrafo 36. ¿Saben ustedes lo que sus 70 años significan para Dios? De acuerdo al tiempo, Él no tiene tiempo, Él está en eternidad. Pero los 1000 años, yo pienso, equivalen como a 3 o 4 minutos del tiempo de Dios. Pero tú has aguantado toda tu vida por casi 100 años. Así que Abraham no era más que un bebito. Y Dios dijo, sube aquí, Abraham. Tú eres un anciano, tienes 100 años de edad. La barba le estaba colgando aquí de abajo y ese cabello canoso. Y tú eres un hombre bastante anciano para que el mundo, pero para mí solo eres un bebé. Tú solo eres un bebé, Abraham. Sube aquí a mis rodillas, siéntate aquí y empieza a mamar tu fuerza. Otra vez, párrafo 37. Y todo lo que él le dio a Abraham por promesa, Él se lo dio a Abraham y es una conjunción. Y su simiente después de él. Amén. ¿No están ustedes contentos que son simiente de Abraham? Oh, estoy tan contento. Oh, siento como cantar esa alabanza. Toda promesa en la Biblia mía es. Cada capítulo, cada versículo, cada línea. Estoy confiando en su amor divino. Pues toda promesa en la Biblia mía es. Es de ustedes, todos, el que quiera, que venga y tome de la fuente del agua de vida gratuitamente. Es para aquel que quiera, el que pueda venir. Así que Dios hizo esto por Abraham. Y Abraham, siendo de 100 años de edad y Sara de 90 años de edad, la bolita ahora probablemente con un pequeño chal sobre sus hombros y una gorrita puesta para el polvo con un palillo, iba caminando de esa manera. Párrafo 38 por último. Bueno, como unos cuantos días después de eso, él estaba sentado bajo el sol caliente de la mañana. Y, oh, ha de haber sido un momento terrible. Estamos como en el capítulo 18 ahora o el 19. Él estaba sentado fuera bajo el sol caliente. Los pastores vinieron y dijeron, oh, qué cosa. Ellos se están peleando. Se terminó todo el agua y parecía como que todo estaba yendo mal. Cuidado cuando sucede eso para un cristiano. Cuando eso sucede, hay una bendición que está allí justo por delante y Satanás está tratando de lo mejor que pueda para mantenerla alejada de ustedes. Yo he visto eso en mi vida. Cuando yo voy a orar, me meto en el bosque y los escaramujos verdes, no los tienen ustedes aquí, los tienen. Pero nosotros tenemos bastantes de ellas allá en el este y los rasguñan a uno y si uno va para acá,
la luz del sol brilla sobre uno, pasando a través de los árboles. Si uno va para allá, está en la ladera de la colina y está orando de esa manera. Y ahí hay muchas piedras y los mosquitos lo están picando y ¡oh, todo! Ahora, cuando usted llega a esa clase de lugar, solo levante sus manos y diga, ¡aleluya, Dios, tú me estás llamando y yo te estoy contestando! Algo va a suceder, correcto, porque hay una bendición que está allí y Satanás está tratando de pelearle a usted. Él es un malvado, pata en lida de todas maneras, como ustedes saben, y él está tratando de lo mejor que pueda para impedir que reciba esa bendición. Solo quédese allí hasta que usted haga contacto con Dios. No importa que los mosquitos piquen, pase lo que pase, solo quédese con eso, porque Satanás le robará eso si él puede. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Jehová Jireh, número 2, Yakima, Washington, Estados Unidos, día 2 de agosto del año 1960. Continuamos, hermana Reina, los párrafos 39 al 45. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, Jehová Jireh, número 2, párrafo 39. Así que allí estaba Abraham. Yo lo veo después que Dios le apareció como el Shaddai, que va y le dice, Sara, ¿sabes qué? Yo solo soy un bebito. Él dice, yo sencillamente soy Abraham. ¿Lo eres? Sí. Y él me dijo que solo me recostara en su pecho y que mamara mi fuerza otra vez, ¿correcto? Él era de 99 años de edad. Bueno, él estaba sentado allá afuera una mañana, y cuando menos pensó, él miró y vio que venían tres hombres. Cuando Abraham, sentado debajo de esa encina, a la puerta de su tienda, miró hacia afuera. Y como ustedes saben, hay algo tocante a un cristiano que uno puede ver. Sencillamente hay algo en un cristiano que uno lo nota. Si él ha recibido el Espíritu Santo, usted le habla por un segundo y sabrá que algo le ha sucedido a él. Él ha pasado a la tierra de Canaán. Así que uno lo nota en él. Él está marcado. Y allí estaban sentados afuera. Y esos tres hombres vinieron con sus ropas polvorientas y dijeron, somos extranjeros, venimos de otra tierra. Sí, de muy lejos. Gloria. 40. Y él dijo, y Abraham preparó las cosas y le dijo a Sara que hiciera pan, como dijimos la otra noche, y lo llevó afuera y lo puso delante de ellos. Y ellos comieron. Dos de ellos fueron a Sodoma, porque Sodoma estaba casi lista para ser quemada. Y ahora uno le habló a Abraham, y los otros fueron allá y le predicaron a Lot, al pastor Lot, allá en Sodoma. Y él procuró lo mejor que pudo de sacar a la gente, pero ellos no lo escucharon. Ellos eran tan modernos como esta gente es hoy en día en esta nación. Ellos tenían sus propias maneras y sus propias religiones y sus propios programas cortos y secos. Y el pecado se estaba amontonando a cada lado. Y ellos tenían sus propias maneras. Así que uno no les podía hablar a ellos. ¿Han visto ustedes alguna vez gente a la cual ustedes no le pueden hablar? Nadie de ustedes pueden. Ustedes no les pueden decir nada a ellos porque no lo creerán. Ellos solo escucharán por un segundo y se van. Eso es todo. Ellos, un pequeño jarro se llena antes que uno grande, como ustedes saben. Y así que entonces ellos se van y no lo escuchan en lo absoluto. 41. Ahora, entonces allí estaba uno que se quedó y le habló a Abraham. Y este le dijo a él, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer?
Ahora, como dijimos esto la otra noche, yo solo pasaré sobre ello brevemente por un momento. Ahora, ¿cómo sabía él que él estaba casado, que tenía una esposa y que su nombre era Sara? Y Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, yo te voy a visitar, Abraham. Yo voy a cumplir mi promesa. Ahora, ¿quién era esa persona? Yo quiero que ustedes se fijen. ¿Quién era ese hombre que estaba sentado allí comiendo? Bueno, él estaba comiendo chuletas de ternera, pan de maíz, mantequilla y pan, y bebiendo leche de la vaca. Un hombre sentado allí con polvo sobre su ropa, y la Biblia dice que él era Dios. Abraham lo llamó a él Elohim. Miren la palabra con letras mayúsculas. Señor, Señor, Elohim. Escudriñenla bien y desen cuenta. Por supuesto, los pastores aquí están diciendo amén a ello. Él lo era. Él era Elohim. 42. Y luego Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Elohim, el fuerte, vendría en carne humana. ¿Oh, lo captan? Elohim, el fuerte, vendría en carne humana. Y él mismo se manifestaría conociendo los secretos del corazón del que él le estaba hablando. Exactamente lo que su hijo hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, ¿ven? Habitando en carne humana. ¿Cuál carne? La carne de ustedes, mi carne, el Espíritu Santo, él mismo, viniendo en carne humana y habitando, mostrando señales. Dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, te visitaré. Y Sara dijo, una anciana como yo, tener placer con mi señor. Una mujer anciana como yo, tener placer con mi señor. La Biblia dice que ambos eran bien avanzados en edad, bien avanzados. Pensar de tener placer con mi señor otra vez, porque ella era, bueno, hacía 45 años que ella no había pasado la menopausia. Hacía 45 años que ella había pasado la menopausia. Perdón. Pensar que yo pudiera tener placer con mi señor otra vez, siendo que estoy vieja y mi señor está viejo. Ella dijo, eso sencillamente no pudiera ser. Y el ángel, Dios en carne humana, comiendo carne, comiendo pan, bebiendo leche, sentado allí, dijo, ¿por qué se rió Sara? 43. Oh, Jesús dijo que esa misma cosa aparecerá antes que el fuego empiece a caer sobre una Sodoma y Gomorra moderna. ¿Ven cuán cerca estamos, amigos? Miren la señal en la iglesia. Permitan que me detenga aquí un momento. Recientemente yo estaba en la India, en donde el Señor nos dio la reunión más grandiosa que alguna vez hayamos tenido. Únicamente nos pudimos quedar 2 días. No había lugar para acomodar a la gente. Se calculó que había 500,000 en la reunión. Eso es 500,000 de gente. No había lugar en donde acomodarla. Fuera de los límites de la ciudad, uno no podía obtener protección. Y ellos tendrían tumultos. Y así que ellos no nos permitieron tener la reunión fuera de la ciudad. Se supone que este octubre, los últimos de este octubre, vamos a estar en Nueva Delhi, si yo puedo obtener permiso para ir, en donde tenemos un anfiteatro con un cupo de 1,000,000 de personas. Así que eso es si yo tengo la reunión en la India. 44. Y cuando llegué allá, cogí un periódico y decía, el terremoto debe haber terminado. Yo tengo el recorte en casa.
Les ruego me perdonen. Los hombres cristianos de negocio lo usaron para publicarlo en su revista. Así que yo decía allí, el terremoto debe haber terminado. Decía, hace 3 días, 2 días antes que viniera el terremoto. En la India ellos no tienen cercas de alambre entrelazados como nosotros tenemos aquí en Washington y en los alrededores. Ellos recogen piedras en el campo. Hay 470 personas, o mejor dicho, 470 millones de personas en la India. Y me pareció a mí que como unos 400 millones de ellos eran mendigos. Así que ellos tienen muchos recursos naturales, pero no tienen poder mental para desarrollarlos. Así que ellos recogen piedras y hacen sus casas, recogen piedras y hacen sus cercas. Y los pajaritos se meten en esas piedras y hacen sus nidos. Bueno, y entonces en la tarde, donde no hay sombra, el ganado se para alrededor de esas cercas grandes y altas para obtener sombra cuando el sol está muy caliente. Pero por 2 días, los pajaritos habían dejado completamente todos esos huecos allí adentro donde tenían sus nidos y se habían ido al campo, a los matorrales. Todo el ganado que en la tarde solía pararse alrededor de la cerca y todas las ovejas y todo, se fueron justo en medio del campo y se reclinaron uno contra el otro, parados allí en el sol caliente. 45. La gente no sabía cuál era el problema. Decía, miren a los pájaros que por parvadas se están yendo de las paredes, alejándose. No duermen allí en la noche, no regresan, se van y no regresan. Las ovejas ni siquiera se acercan a las cercas. Ellas se quedan allí reclinadas unas contra las otras y el ganado. Entonces, un terremoto vino y derrumbó esas paredes. Entonces los pájaros regresaron. Eso fue una señal que el terremoto había terminado. Hermano, el mismo Dios que podía guiar a la oveja y a los pájaros al arca en los días de la destrucción antidiluviana, es ese mismo Dios hoy en día quien puede. Y si Dios le puede hablar a un pájaro para que huya del peligro, apártense de esos grandes muros de incredulidad de Babilonia. Viene un tiempo de sacudimiento. El Espíritu Santo está mostrando señales y prodigios de que la destrucción está a la mano. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Elena. Dios le bendiga. Continuamos. Jehová Jireh, número 2, Yakima, Washington, Estados Unidos, día 2 de agosto del año 1960. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 46 al 52. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Jehová Jireh, número 2, párrafo 46. Miren, pudiera suceder en cualquier momento. No hay una sola cosa que queda. La venida del Señor está a la mano. Vemos en los hangares de Rusia y en todas las diferentes naciones bombas y cosas que destruirán al mundo completo en un instante. El mundo no lo pudiera soportar. Y antes que suceda eso, la iglesia se va a la gloria. Recuerden, antes que algo de lluvia cayera, Noé estaba en el arca, seguro. Antes que algo de fuego cayera, el ángel le dijo a Lot, date prisa, sal de aquí, porque yo no puedo hacer nada hasta que tú salgas. Aléjate de aquí. La iglesia se va antes que venga la destrucción, y el mundo científico dijo, son 3 minutos para la medianoche. El reloj ha estado avanzando todo el tiempo. La eternidad está para entrar. El mundo sabe, el mundo científico sabe que dijo, asustaría mucho a la gente. Ustedes han oído si ellos lo pusieran en la radio y demás, nosotros sabemos que el tiempo está a la mano. Y si pudiera acontecer antes de la mañana y la ida de la iglesia es antes que eso suceda, ¿cuán cerca está la venida de Cristo? Amén, aleluya. Hermano, déjeme decirle a usted,
Usted no puede excavar lo suficiente profundo como para esconderse de una de esas bombas. Ellas harán un hoyo en la tierra de 150 millas de ancho, 240 kilómetros, y de 200 pies de profundidad, 60 metros. ¿Cómo va usted a llegar así de profundo? Si usted edifica una caja de hierro o un edificio 500 pies de profundidad, 150 metros, la concusión quebraría todo hueso en su cuerpo. Ha llegado a tal punto que no hay escondedero aquí. Usted pudiera clamar a las rocas, pero déjeme decirle a usted que si hay un refugio para bombas que perduran, está hecho de plumas, bajo sus alas. Amén. Ese es el refugio eterno, en gloria. Ese es el lugar de refugio, el lugar del cual huir, al cual huir. 47. Estaba sentado en las montañas hace algún tiempo, observando a una madre águila sacar a sus pequeñitos del nido. Ella los puso en el suelo. Ellos estaban fuera del nido que olía como para vomitar. Perdónenme esa expresión. El viejo nido que apestaba. Si ustedes alguna vez han estado alrededor de un nido de águila, lo saben. Y entonces ella los puso allí y yo estaba allá reuniendo el ganado y yo estaba... Era cuando yo estaba en estas campañas, pero yo había ido allá arriba para llevar el ganado en el tiempo de primavera y yo estaba observando a través de los binóculos. Y si yo alguna vez había visto una reunión pentecostal, fue con esos aguiluchos. Ellos nunca habían puesto sus patas en ese pasto antes, ustedes saben. En nada sino en el viejo nido, apestoso y espinoso, como el mundo. Y la madre extendió sus grandes alas y los levantó y los llevó abajo y los puso en territorio pentecostal. Ellos solo estaban saltando uno sobre el otro y disfrutando de ese buen sentir en sus patas. Ustedes saben. Ustedes saben cómo se sienten cuando ustedes reciben el Espíritu Santo. Sencillamente como si ustedes están caminando sobre plumas o resortes en alguna parte. Sencillamente se sienten bien. 48. Ellos estaban teniendo un gran jubileo pentecostal y esa madre, tan pronto como ella los dejó, ella voló, volvió, movió sus grandes alas y voló hasta una roca grande y alta, dobló sus grandes alas y se sentó allá y miró hacia abajo a ellos. Yo pensé, oh, qué cosa. Eso es lo que él hizo. Cuando él me sacó del viejo nido del mundo, él subió las murallas de gloria y sus ojos están sobre el gorrión y yo sé que él me cuida. Él los cuida a ustedes. Deje que un coyote venga si él quiere. Ella lo levantaría tan alto en el aire y lo dejaría caer. Y él se desintegraría. Sí, señor. Nada va a dañar su cría. Ella lo está cuidando. Dios cuida su palabra. Él cuida de su pueblo. Él quiere encontrar a alguien que le creerá a él y pondrá la confianza en él. Él está sentado en la gloria arriba, cuidando. 49. Cuando menos pensé, yo oí un estruendo y una verde en dirección de Washington. Estando yo en Colorado, yo vi una raya verde venir. Yo sabía que una tormenta venía, tronando y relampagueando. Esa madre estaba sentada allá y ella olió esa tormenta en un momentito y abrió esas grandes alas y dejó escapar un gran chillido y bajó hacia el valle. Cuando ella bajó allí, ella abrió sus grandes alas. Solo dio un gran llamado y cada uno de esos aguiluchos corrieron y saltaron arriba sobre la ala de esa madre y con sus patitas se agarraron de las plumas y con sus pequeños picos se anclaron en ellas y esas alas enormes se empezaron a mover. ¡Oh, gloria! Me van a llamar santo rodador de todas maneras. Así que más vale que empiecen. Sí, señor. Cuando ella movió esas grandes alas, ella se empezó a elevar, enfrentando directamente ese viento. Ellas pueden atravesar el viento, alcanzando una velocidad de 60 millas por hora, 94 kilómetros por hora. Y con esos aguiluchos agarrados en esa ala, ella se fue directamente a la hendidura de la roca. Yo dije, oh Dios, arrojé esos binóculos al suelo y dancé arriba de la ladera de esa colina. Oh, dije, algún día el poder de Dios extenderá sus grandes alas a lo largo de la tierra y sus aguiluchos se aferrarán a la roca de la eternidad.
Fuiste abierta para mí. Permíteme esconderme en ti mientras las aguas torrenciales fluyen. Sí, Señor, aférrese a esa roca de la eternidad. 50. Yo estaba en Gary, Indiana, teniendo una reunión. Allí fue cuando esa muchachita, una danzarina de Fred Astaire, fue llamada en la reunión, y Rosella Griffin, la alcohólica. Y todas esas grandes cosas sucedieron recientemente. Ellos me llevaron a la fundición de acero allí para mostrármela. Allí donde estaba, lo que ellos hacían. Y uno de los hombres, un hombre cristiano, ellos tenían un montón de tornos en donde ellos operaban este taller de maquinaria, raspando todas esas cosas que estaban fabricando. Y así que después de un rato, sonó un pequeño silbato, y cuando lo soplaron, cada hombre se quitó su delantal, cogió su escoba y barrió todas las virutas de metal, poniéndolas en medio del piso. Él dijo: ahora observen, señor Branham, y le mostraré algo. Yo dije: sí, señor. Otro pequeño silbato sonó, y todo hombre se fue. Y por todo el salón, en los pasillos, había un grande montón de virutas. Él fue allá y presionó la puerta de esta manera, o mejor dicho, presionó algo como un botón en la puerta. Lo presionó, y ahí venía un enorme imán. Venía con estruendo. El hermano Branham imita el ruido, haciendo un ruido al pasar, pasando por otro lado, pasando por otro lugar, pasando. Y pasó por encima de todas esas virutas de metal. Todas esas virutas fueron atraídas a él, porque estaban magnetizadas a ese imán. Él lo guió hasta una enorme olla. Tiró de una cosita. Eso quitó la atracción al imán. Y todo cayó dentro de una enorme olla para ser moldeado y hecho de nuevo. Yo dije: ¿de esa manera lo hacen? Él dijo: sí. Yo dije: aleluya. Él dijo: ¿qué es lo que le pasa a usted? Yo dije: mire, me fijé que no todas esas virutas de metal fueron levantadas. ¿Por qué no fueron levantadas todas? Él dijo: porque son de aluminio. Ellas no están magnetizadas al imán. Oh, yo dije, gloria. Yo dije: ¿por qué ese pedazo de metal allí no fue levantado? Él dijo: ¿ve usted? Está fijo con una tuerca. Yo dije: oh, Dios. Dijo: ¿qué es lo que le pasa a usted? Yo dije: yo estoy pensando tocante a otro gran imán, aleluya, el Hijo de Dios que está allá en la gloria. Algún día habrá un estruendo como un viento que sopla, y ahí vendrá él, y todos esos que están magnetizados a su espíritu subirán para encontrarse con él en el aire. Esos que están encadenados por el pecado, esos que son miembros de iglesia de aluminio, nunca lo lograrán, y nosotros seremos moldeados a la imagen de él. Dios, oh hermanos, qué día será. Guarda mi alma magnetizada, Señor, con tu espíritu, por encima de todas las cosas. Permíteme llevar la llave conmigo mientras voy subiendo esta escalera. Sí, Señor, porque algún día él vendrá. La Biblia dice que vendrá. Y yo quiero que mi alma esté en armonía con él. Yo quiero ese contrato, como el que yo rompí anoche, ilustrándolo. Yo quiero ser lleno con esta parte del contrato, esperando que venga eso. Amén. O con el pacto igual que firmó él con Abraham. 51. Ahora, él dijo que esas cosas acontecerían. Yo quiero que ustedes, yo les quiero dar a algunos de nosotros ancianos algo de ánimo en estos momentos. Yo quiero que ustedes pudieran diferir un poquito en esto. Y si difieren, ustedes hagan esto que yo hago cuando estoy comiendo pastel de cereza. Ese es mi pastel favorito. Y cuando como pastel de cereza, si yo muerdo una semilla, no me como la semilla, sencillamente tiro la semilla y continúo comiendo el pastel. Así que cuando estoy comiendo pollo, a todos los predicadores les gusta el pollo. Cuando yo muerdo el hueso, yo no digo que ese pollo no está sabroso y lo dejo. Yo sencillamente me como toda la carne del hueso y dejo el hueso. Así que de esa manera háganlo ustedes con lo que ustedes, con lo que yo voy a decir ahora. Si ustedes no pueden,
Solo cómanse lo que haya de carne en el hueso, y el resto que parezca hueso o una semilla, solo háganlo a un lado, ¿ven? Déjenlo allí. ¿Por qué no observan ustedes lo que Dios hizo con Abraham y Sara? Él mostró por medio de Abraham y Sara, esos dos hijos, lo que Él va a hacer con todos los hijos de ellos. Fíjense, ¿saben ustedes lo que Él le hizo a Sara y a Abraham? Él los regresó a un hombre y a una mujer joven. Seguro que lo hizo. Ahora recuerden, ustedes dicen, ¿puede usted probar eso con la Biblia? Sí, señor. 52. Ahora, leyendo la Biblia, ven ustedes, la Biblia es una historia de amor que Dios le escribe a sus hijos. ¿Creen ustedes eso? Ahora, yo amo a mi esposa. Verdaderamente nosotros tenemos un verdadero asunto de amor, ella y yo. Así que cuando yo voy a ultramar, esa es la razón que yo creo en la gracia de Dios. Yo fui, cuando vamos a ultramar, yo no digo, señora Branham, te voy a decir algo, no tendrás tú otros esposos. Ella me diría, sí, y tú, mi jovencito, no tendrás más esposas tampoco, ¿ven? Ahora, ¿sería ese un hogar? No, nos arrodillamos y oramos uno por el otro. Yo digo, Dios te bendiga, cariño. Ella dice, yo estaré orando por ti, Billy. Yo digo, te veré otra vez, cariño, y me voy a ultramar, ¿ven? Eso es todo el asunto. Yo nunca viviré infiel a ella y ella no lo hará mientras nos amemos uno al otro, ¿ven? Cuando ustedes aman a Dios, ustedes no lo van a lastimar a Él. Eso es de seguro. Ustedes van a hacer todo lo que puedan. Así que esa es la cosa principal de la vida. Es el amor de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. ¿Ven? Ahora, eso es correcto. Recuerden eso. Un amor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Eri. Dios le bendiga. Continuamos. Jehová Jireh, parte 2, Yakima, Washington, Estados Unidos, día 2 de agosto del año 1960. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 53 al 59. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje de Jehová Jireh, parte 2, párrafo 53. Más adelante, en la semana, yo les quiero contar algunas experiencias, lo que ha conquistado cosas. Ha sido el amor, lo que conquista a los enfermos. Es amor. De tal manera, Dios amó al mundo. Dios es amor. Y aquellos que aman son de Dios. Ahora, eso es, ahora recuerden, eso no es amor fileo, eso es amor ágape. Como ustedes probablemente saben, ¿ven? Es un amor piadoso, no es aquí amor libre, como ellos lo llaman en las iglesias, cosas así, sino que este es amor ágape, el amor enviado de Dios, amor verdaderamente genuino. 54. Ahora, y entonces, cuando me voy a ultramar, yo no le diría eso a mi esposa. Bueno, sencillamente, nos amamos uno al otro y seguimos adelante. Ahora fíjese, leyendo la carta, la Biblia, es una carta de amor para la iglesia. Ahora, cuando llegó a ultramar, Meda me escribe una carta. Ella dice, querido Billy, estoy sentada aquí esta noche. Acabo de poner a dormir al bebé y demás. Ella está diciendo algo aquí, pero ven ustedes, yo puedo saber de lo que ella está hablando, porque yo la amo a ella tanto. Yo sé todo respecto a ella y puedo leer entre líneas. Yo sé lo que ella está diciendo, ¿ven? Leyendo entre líneas. Ahora, Dios ha escrito la Biblia. Una carta de amor para su iglesia. Hasta que ustedes la lean con amor, nunca serán capaces de encontrar a Dios a través de un programa educacional frío. Ustedes tienen que tener el amor de Dios en el corazón de ustedes. Y entonces leen entre líneas. Allí es en donde está la cosa verdadera. 55. Yo aprecio lo que Meda dice, pero es el amor que yo encuentro entre líneas lo que cuenta para mí. De esa manera es con la Biblia. Yo leo entre líneas lo que él está diciendo. Ahora, leamos entre líneas solo un momento. Sara y Abraham, ambos estaban viejos. Ahora, ¿para qué así lo... Esto es lo que saque de sus pensamientos, o mate eso para empezar. La Biblia dice, en el mismísimo capítulo de
que ambos estaban bien entrados en edad. Él tenía 100 años de edad y 99, y ella tenía 90, 100 años y 90 años. Ahora, sabemos que un hombre bien entrado en edad, de 100 años de edad, con sus hombros caídos y el cabello canoso colgándole, con barba canosa, Sara, una abuelita con su bordón, con una gorrita para el polvo, ustedes saben, caminando, y Dios le dijo que él solo era un bebé. Así que yo quiero que se fijen lo que él les hizo a ellos, 56. Ahora, él los regresó a un hombre y una mujer joven. Eso es lo que él hizo. Ahora, si ustedes se fijan inmediatamente después que ese ángel les apareció, ¿ve? Ahora, eso justo después de que ese ángel apareció, su transposición, ellos regresaron a ser un hombre y una mujer joven después de eso. Ahora, cuando ese ángel del Espíritu Santo, Sara y Abraham llegaron a ser un hombre y una mujer joven, yo puedo ver a Sara levantarse una mañana y decir, Abraham, querido, mira, la joroba se está desapareciendo de tu espalda. Bueno, Sara, esos ojos hermosos como de un ángel te están regresando. Esas orejas oscuras que estaban bajo tus ojos están desapareciendo totalmente. Y el cabello se está volviendo negro otra vez. Él los regresó otra vez una edad como de unos 20 años. Yo les mostraré si él lo hizo o no. Ahora, ustedes solo observen, ¿ven? 57. Ahora, ellos tomaron un viaje de 300 millas, 480 kilómetros. Esa es una distancia bastante larga para un anciano de 100 años y para una anciana. ¿No es eso, verdad? Un viaje de 300 millas, 480 kilómetros, hasta Gerar en el país de los filisteos. Mírala en el mapa. En el mapa y vean cuán lejos está. Y vean, es una larga distancia hasta allá. Y luego la cosa de eso era que había un rey joven allá de nombre Abimelec que estaba buscando una novia y se enamoró de Sara, una abuela, con todas las muchachas hermosas filisteas que había allí. Esas muchachas gentiles. Pero ahí llegó Sara y él dijo, esa es la que yo he estado esperando, una abuela. Y Abraham dijo, Sara, tú eres de hermosa apariencia, así que te pido que digas que tú eres mi hermana. ¿Ven? Oh, hermanos, ¿no ven ustedes lo que él hizo? Bueno, miren, aún después de eso, Abraham, aún después de la muerte de Sara, 45 años después, Dios le permitió casarse con otra mujer y tuvo 7 hijos aparte de las hijas. ¿Amén? ¿Ven ustedes entre línea lo que él hizo? 58. Ahora, escuchen otra cosa. Antes que Sara pudiera tener ese bebé, perdónenme mis hermanos por esta expresión ruda, pero la debo decir. Ahora sabemos que Dios tuvo que hacer algo. Ella no era fértil. Sabemos eso. Sara era estéril. Ella no podía tener el bebé porque él había vivido con ella todos esos años y ella no tuvo un bebé. Ahora, Dios tuvo que hacer su matriz fértil. La primera cosa. Ahora, ellos no tenían estas botellas de salud o higiene en aquellos días, así que él le tuvo que dar a ella nuevas glándulas de leche porque a esa edad que tenía sus venas estaban secas. Bueno, una mujer de 100 años de edad entrando en dolores de parto, ella hubiera tenido un ataque al corazón. Él le tuvo que hacer un corazón nuevo, así que ven, él no la parchó, él la hizo una hermosa mujer joven. Esa es una promesa que él lo va a hacer a todo hijo de Abraham. Amén. 59. Abimelec se enamoró de ella, la abuela anciana con una gorrita encima de su cabeza. Y como ustedes saben, dijo, oh, tú eres de hermosa apariencia, querida. Tú eres de hermosa apariencia, ¿sí? Tontería. Él la hizo una mujer joven. Seguro que la hizo. ¿Qué va a hacer él con nosotros, gente anciana, uno de estos días? Cambiarnos, aleluya, todos los días de mi tiempo señalado, dijo Job. Yo esperaré hasta que mi tiempo venga. Amén. Cuando mi cambio venga. Sí, Señor, seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y juntos seremos arrebatados con ellos, los resucitados, para encontrar al Señor en el aire y para siempre estar con Él. Oh, yo estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Amén. Me siento muy religioso. Qué cosa pensar de eso. No importa lo que suceda aquí en la tierra, eso no tiene nada que ver con ello. Yo volaré una de estas mañanas. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, hermana Erika, Dios la bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje, Jehová Jireh, parte 2. Servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 2 de agosto del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 60. Dice, sí, Señor, los cambió a una y yo quiero que ustedes se fijen en otra cosa. ¿Cómo Dios tiene cuidado de su pueblo? ¿Se fijaron ustedes? Ahora, Abimelech dijo, oh, esa es lo que yo estaba esperando todos estos años. Así que él fue para tomar a Sara como su esposa. Pero ustedes recuerdan que de ese linaje puro tenía que venir el Mesías. Y Dios plagó su casa. Y allí estaba Abraham sentado allá afuera, como que él estaba en la promesa. Él tenía la... Ahora, si ese fuera usted, usted pudiera decir, yo no soy digno de eso. ¿Piensa usted que Abraham era digno de ello? No, señor. Después que un hombre va allá y dice eso tocante a su esposa, dice que ella era su hermana y permitió que otro hombre tomara a su esposa para salvar su propio pellejo. Seguro que él no era digno de eso, pero Dios no mira a su... Si usted es digno o no, es su fe en lo que usted le ha prometido. Le ha prometido a él que usted será si él solo hace algo por usted. 61. Allí Abimelech, creo yo, un buen hermano, dijo sus oraciones, se bañó y estiró sus grandes pies y dormir muy, muy confortable. Dobló sus manos y dijo, mañana me casaré con esa hermosa mujer hebrea. Se la llevó a la casa y le puso toda clase de ropa elegante y aretes y la hermosearon toda. Ustedes saben, de unos 100 años, como ustedes saben, era más o menos su edad. Pero ella fue regresada a ser una mujer joven. Y luego al siguiente día, cuando él pensó que se iba a casar, Dios le apareció en un sueño y dijo, tú eres un hombre muerto. Sí, señor, tú eres un hombre muerto. Dijo, tú has tomado la mujer de otro hombre. Así que esa es una buena lección, hermano. Tú has tomado la mujer de otro hombre. Bueno, él dijo, bueno, señor, tú conoces la integridad de mi corazón. Tú sabes que ella me dijo que ese era su hermano. Y él me dijo, ese es mi hermana. Y en la integridad de mi corazón. Él dijo, esa es la razón que yo detuve de pecar contra mí. Pero su esposo es mi profeta. Yo no oiré tu oración. Pero devuélvele a él su esposa y él ore por ti. Y yo te sanaré. Amén. Párrafo 62. Oh, me gusta eso, la gracia de Dios para sus hijos. El poder de la fe, el poder de la oración cambia las cosas. Oh, hermano, hermana, estamos viviendo en la sombra de su justicia, la sombra de su venida. Ese mismo Dios que vivió en el día de Abraham sencillamente es el mismo Dios hoy en día. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todo el infierno no puede romper una de estas promesas. Dios se queda con su promesa. No hay nada que lo pueda alguna vez cambiar a él. Oh, si tan solo pudiéramos creerle a él, tan solo realizar que, hermanos, les estoy diciendo a ustedes, ustedes pueblo pentecostal están viviendo y han visto tanto a través de su vida desde que ustedes han llegado a ser hijos de Dios. Han visto tanto de la bondad y misericordia y gloria de Dios, al grado que han llegado a ser muy comunes para ustedes. Es muy común. Ustedes, no, eso hace que ustedes pierdan la fe. Ustedes solo piensan que hay mucha gente que quizás uno va a África, a Asia, a Australia, a alguna de esa gente que nunca lo ha visto. Y deje que algunos de esos nativos africanos, que ellos vean que sucede eso, que la gloria de Dios caiga de esa manera, hermanos. Ellos lo creen, toman ese ídolo y lo rompen contra el suelo y abrazan a Jesucristo, porque ellos nunca lo han visto antes. 63. En una ocasión, había un hombre que había estudiado y nunca había visto el mar, y él había estudiado tocante al mar, y él iba a ir, tomó una vacación, él iba a ir al mar. Y así que él se encontró con un anciano lobo de mar, un marinero de, ustedes saben, que venía del mar, y él dijo, mientras él pasaba, él dijo, ¿a dónde va usted, mi buen hombre? Él dijo, oh, yo voy al mar.
Yo nunca lo he visto. Él dijo, oh, anhelo oír el llamado indómito de las gaviotas a medida que vuelan en el aire. Yo quiero ver a las olas asoladas y lo azul levantarse y golpear. Yo quiero oler esa agua salada, fresca, dijo. Yo he leído al respecto, yo he pensado al respecto. Dijo, pero yo lo voy a ver ahora. Y el anciano lobo de mar sacó su pipa de su boca y dijo, yo no veo nada que sea bueno tocante a ello. Dijo, yo nací en él hace 60 años. Ven, él había visto tanto de ello al grado que llegó a ser común. Y yo pienso que ese es el problema con nosotros, gente pentecostal. Ustedes ven tanto la gloria de Dios al grado que llega a ser común. Nunca permitan que llegue a ser común. Nosotros siempre debemos reverenciarla y respetarla y creerla con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Párrafo 64. Bueno, Dios es bueno. Él quiere que obtengamos lo mejor. Nosotros somos sus hijos, nosotros. Él quiere que tengamos lo mejor que hay. Nosotros somos lo mejor de su cosecha y Él quiere que tengamos lo mejor que hay. ¿Creen ustedes eso? Allá en Luisiana teníamos un anciano hermano de color, allá un hermano pentecostal, y él era un buen predicador anciano. Yo lo admiraba mucho a él y como que él tenía mi pasatiempo favorito de gustarle la cacería. Y así que un día ellos tenían un hombre anciano allí. Su nombre era Gabriel, pero ellos lo llamaban Gabo, para hacerlo más corto. Y el anciano Gabo era un hombre amable, pero él no lo podíamos hacer que se sujetara a la iglesia. El pastor hacía todo lo que él podía por él, pero él sencillamente no se sujetaba a la iglesia. Él tenía una amable y santa esposa, una buena mujer, y ella oraba constantemente. Y el pastor trató de hacer lo que fuera a la iglesia, pero él sencillamente no lo hacía. Le gustaba apostar un poco y demás, y beber un poco. Él sencillamente no se sujetaba a la iglesia. 65. Un día, él y el pastor fueron a cazar. Y cuando en el camino de regreso a casa, ahora Gabo era uno de los tiradores más malos que hay en Luisiana. Él no lo podía pegar a la parte de adentro de un establo en las puertas cerradas, estando él allí adentro. Así que ellos salieron a cazar ese día. Y regresando esa tarde, ellos venían cargados con pájaros y conejos y demás con toda la casa. Era un sábado en la tarde. Ellos iban cojeando por el peso de la carga por un sendero familiar a lo largo de una ladera de la colina. Y el anciano Gabo continuaba mirando para atrás sobre su hombro, viendo la puesta del sol. Él caminó un poquito más adelante y un rato por sus grandes mejillas negras las lágrimas empezaron a rodar. El pastor iba enfrente de él con conejos amarrados en palos y colgados sobre su escopeta e iba caminando de esa manera. Después de un rato, una mano grande y negra le tocó su hombro y él volteó. Él dijo, «¡Pastor!». Él volteó y dijo, «Sí, Gabo». Dijo, «¿Ve usted ese sol poniéndose a lo lejos?». «Sí», dijo, «nuestro sol se está poniendo sobre nuestros rostros, ¿ve?». Dijo, «nuestro sol se está poniendo sobre nuestros rostros». Él dijo, ¿sabe usted lo que yo voy a hacer? Él dijo, yo voy a ir en la mañana a la banca de los lamentadores, allá en el sur. Yo no sé si ustedes aquí saben lo que es la banca de los lamentadores. Es el altar. Él dijo, luego me voy a levantar de allí y voy a ir a tomar mi asiento con mi preciosa esposa. Y después que usted me bautice, yo voy a ser miembro de esta iglesia y voy a permanecer en esta iglesia hasta que la muerte me haga libre. Párrafo 66, por último. El pastor dejó caer su escopeta y abrazó al anciano Gabo, y él dijo, Gabo, tú sabes que estoy contento de oír eso. Dijo, yo te quiero preguntar algo, Gabo. Dijo, ¿qué sermón prediqué que te causó que cambiaras tu mente? ¿O qué himno cantamos en la iglesia que te causó que cambiaras tu mente? Él dijo, pastor, él dijo, yo aprecio cada sermón que usted predicó. Yo siempre lo disfruto, porque usted dice la verdad. Dijo, yo disfruto cada alabanza que oigo al coro cantar. Dijo, porque yo sé que habla del cielo y de Dios. Dijo, pero no fue eso, pastor. Él dijo, usted sabe, pastor, que yo no le puedo pegar a nada. Soy un mal tirador. Él dijo, solo mire la carne que Dios me ha dado. Dijo, seguramente que él me ha de amar.
o él no sería tan buena conmigo. Él dijo, porque él me amó, yo lo amo a él. Y desde este día en adelante, yo soy su siervo. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Jehová Jireh, número 2, Yakima, Washington, Estados Unidos, día 2 de agosto del año 1960. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 67 al 73. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, Jehová Jireh, número 2, párrafo 67. Hermano, eso es. Si tan solo miráramos alrededor y viéramos cuán bueno es Dios con nosotros, contáramos nuestras bendiciones, entonces estaríamos dispuestos a tomar nuestro lugar en su trono. Inclinemos nuestros rostros solo un momento. ¿Hay alguno aquí que le gustaría decir, hermano Branham, yo sé que Dios ha sido bueno conmigo y yo no he sido bueno con él? Me gustaría levantar mi mano y decir, yo quiero servirle a él, yo quiero que él sea mi salvador y yo levantaré mi mano a él ahora. Ahora, yo pido que la sinceridad de su corazón sea, llegue al lugar ahora, a esta gloriosa unción del Espíritu Santo. Ahora, puede ser que todos ustedes sean cristianos. Eso yo no sé, pero el Espíritu Santo lo sabe. El mismo que revela el secreto del corazón les hablará a ustedes ahora y les hará saber si ustedes son cristianos o no. Si él dice que ustedes no son cristianos, levantarán su mano y dirán, Dios, ten misericordia de mí. Yo ahora quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. 68. ¿Levantarían sus manos en cualquier parte del edificio que ustedes estén? ¿En cualquier parte? Dios lo bendiga. Yo veo esa mano. ¿Habría otro? Dios bendiga a la señora acá. ¿Alguno en los balcones a mi derecha, en esa dirección, levantaría su mano? Yo ahora quiero creer en el Señor Jesucristo. Él ha sido bueno conmigo y yo no he sido bueno con él. Yo debería dar mi vida a él. ¿Alguno de ustedes, jovencitos allá arriba, cambiaría el tiempo de su vida, esa edad indiferente de rock and roll? ¿No vendrán a servirle al Señor Jesús y tener vida eterna? Permítanme persuadirlos a ustedes en el nombre de Cristo, que sean reconciliados con Dios. Dios bendiga a esta pequeñita acá, levantando su mano. En el balcón a mi izquierda, ustedes. Dios te bendiga, hijito. Uno más. Dios la bendiga, jovencita. Dios la bendiga, hermana querida. ¿Hay otro que le gustaría aceptar a Cristo en esta noche como su Salvador? Diga, yo quiero ser recordado en oración, hermano Branham. Que Cristo sea mi Salvador. 69. En el piso de abajo a mi izquierda, en esos pasillos allá, ¿alguien allá levantaría su mano que no la ha levantado? Levante su mano, diga, recuérdeme, hermano Branham. En el pasillo a mi derecha, hacia este lado, Dios lo bendiga. Dios bendiga a esta, sí, Dios bendiga a esta niñita. Dios bendiga a esta señora aquí, eso es bueno. Ahora, con nuestros rostros inclinados, oremos. Ustedes que levantaron sus manos, recuerden que ese era Dios que les habló a ustedes. Nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Eso muestra que la presencia de Dios está con ustedes. 70. Nuestro Padre Celestial, que tu bondad y tu misericordia, concédelo, Señor, descanse sobre esta audiencia en este momento, especialmente sobre aquellos que levantaron sus manos. Yo no terminé mi texto esta noche, Padre, no llegué al tema, pero experimenté un sentir verdaderamente extraño.
que me debía de tener en este momento. Estaba hablando tocante a tu bondad, de cómo tú cambiaste a Sara y a Abraham. Pudiera haber muchos aquí, Padre, que no serán cambiados en ese día. Si eso es así, Padre, que ellos levanten sus manos, no únicamente sus manos, sino sus corazones, y te acepten a ti como Salvador personal en estos momentos, para que ellos puedan entrar en ti, en la gloria de las glorias, y entrar en el compañerismo por medio de la sangre, y ser reconciliados con Dios por medio de la justicia de Jesucristo. Concédelo, Señor. Oye la oración de tu siervo, mientras nosotros los encomendamos a todos a ti, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 71. Ahora, justo antes de empezar y pedir que vengan al altar, me sentí muy extraño tocante a eso ahorita. Yo no creo que repartieron tarjetas de oración hoy. No, mañana en la noche. Olvidé decirles a los hermanos que repartieran las tarjetas de oración. Las repartiremos mañana en la noche para los enfermos, para orar por los enfermos. Les diré que vengan y repartan las tarjetas de oración. Olvidé decirles esta tarde. He estado ocupado. Estuve en el desayuno esta mañana y tuve el cuarto lleno todo el día con discernimientos y cosas. Eso hizo que me debilitara y me olvidara de venir para traer. De todas maneras, ¿hay alguien aquí que está enfermo y necesitado? Levante su mano. Si usted tiene algo en su corazón, solo levante su mano. Diga, solamente dígale a Dios, Señor Dios, ten misericordia de mí. Yo ahora quiero aceptar. Yo quiero aceptar mi sanidad. Yo quiero creer en el Señor Jesús. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Eso es bueno. ¿Qué dijo? 72. Muy bien. Él dijo que había unas cuantas tarjetas que se habían quedado. Las llamaremos entonces mañana en la noche con el resto de ellas. Yo quiero que estas personas que levantaron sus manos las quiero en el altar en un momento. Yo les quiero mostrar a ustedes que la razón que yo me detuve rápidamente y nunca terminé mi texto fue porque el Espíritu Santo me dijo, ahora es el momento. Él siempre está correcto. 8 o 10 manos fueron levantadas aquí esta noche, ¿ven? Que quieren aceptar a Cristo. Ahora, para que ustedes, personas enfermas, sepan que él también sabía que había pecadores aquí. Él sabe que hay enfermos aquí. Ahora, ustedes que no tienen tarjetas de oración y que quieren ser recordados en oración, levanten sus manos. Digan, estoy enfermo, necesito al Señor. En cualquier parte del edificio, en donde quiera que usted esté. Ahora, inclinemos nuestros rostros otra vez. Un momento y oremos. 73. Ahora, Padre Celestial, tú sabes todas las cosas. A mi izquierda yacen enfermos. A mí, el pecador allá en el balcón. A la derecha hay enfermedades. Tú eres Dios y hablamos tocante a que cuando tú descendiste, tú mismo te formaste un cuerpo. Estamos hechos de 16 elementos. ¿Y qué hiciste tú? Esos eran dos ángeles que estaban contigo. Tú sencillamente extendiste tu mano y cogiste un puñado lleno de calcio, potasio y petróleo y luz cósmica y soplaste el aliento en eso y llegó a ser un cuerpo. Y tú viviste en él. Cumpliste tu promesa, Señor. Regresaste. El cuerpo volvió al polvo. Estoy tan contento de que yo estoy relacionado con un Dios que me puede llamar del polvo de la tierra. Solo soplar el aliento de vida otra vez algún día y viviré para siempre en un cuerpo. Señor, permite que sea para todos aquí. Y mientras estos cuerpos enfermos están luchando con el Espíritu de Dios en ellos, ellos tienen necesidad de sanidad, Padre. Yo pido que tú permitas que este mensaje sea confirmado esta noche, que tú eres Dios
y que tú sanas a los enfermos. Tú parchas este cuerpo para que podamos glorificarte. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Continuamos con este glorioso mensaje. Jehová Jireh, parte 2, Yakima, Washington, Estados Unidos, día 2 de agosto del año 1960. Continuamos con la oración, hermana Edith, en los párrafos 74 al 80. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, Jehová Jireh, número 2, párrafo 74. Ahora, reverentemente, con sus rostros inclinados, yo quiero empezar y ver si el Espíritu Santo me lleva por todo el edificio, por todo aquí, si puedo. Alguien que esté cerca de mí o algo, ore. En donde quiera que ustedes estén, la fe de ustedes vencerá a cualquiera. Si ustedes solo tienen mucha fe, solo oren. Yo estoy esperando la luz de Dios, esa luz para mí. Yo no sé lo que significa para ustedes. Ellos por lo general tienen una fotografía aquí que yo levanto delante de la audiencia. Sin duda que los hermanos lo han hecho en la reunión. La han levantado alto, en la luz. La fotografía del ángel del Señor. Recuerden, era una columna de fuego que guió a los hijos de Israel a través del desierto. Esa misma columna de fuego fue hecha carne. ¿Creen ustedes eso? Seguro. Jesús dijo que cuando ellos dijeron, aún no tienes 50 años y tú dices que has visto a Abraham, él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién era el yo soy? La luz, el fuego ardiente en la zarza. Él dijo, yo vengo de Dios y voy a Dios. Después de su muerte, sepultura y resurrección, San Pablo. Su nombre era Saulo en ese entonces. Iba camino a Damasco y una gran luz lo echó al suelo, esa misma columna de fuego, y él clamó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús. 75. Aquí está él en esta noche, con su fotografía tomada por primera vez en toda la historia del mundo. La ciencia no puede decir que no hay un ser sobrenatural. ¿En dónde está él? ¿En la iglesia pentecostal con la gente pentecostal? ¿En ese verdaderamente el mismo? Observen qué clase de obras él hace. Si es su espíritu, él hará las mismas que él siempre hizo. Ustedes oren, toquen el borde de su manto y vean si él no es el mismo Dios. Solo oren, como oró la mujer que tocó su manto. Ustedes dicen, ¿puedo yo ir y tocarlo a usted, hermano Branham? Él no dijo que ustedes me tocaran a mí. Yo no soy el sumo sacerdote. Ustedes tóquenlo a él. Entonces su espíritu en mí usará mis manos, mi boca, mis ojos, para hablarles a ustedes, como a la mujer que tocó su manto. 76. Con sus rostros inclinados. Yo le quiero hablar a una mujer que está en este momento sentada aquí en el rincón, sufriendo de un problema de corazón. Correcto. ¿Tiene usted? ¿Usted puede levantar su rostro ahora? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿No tiene usted? ¿Usted no necesita una, ve? Usted está sufriendo de un problema de corazón. Lo ha tenido por mucho tiempo. Es una condición nerviosa de su corazón. Ya no la molestará más. Usted tocó el borde de su manto. Usted tocó al sumo sacerdote, que se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Ve usted, pecador, que levantó su mano? Ese es el mismo que me dijo, detente ahorita. Él viene por usted, si usted puede creer. Aquí está un hombre sentado a mi izquierda, sentado allá muy atrás. Él está sufriendo de un problema en su cuello, en su espalda. Está orando. Si usted solo cree, Señor, con todo su corazón, Señor Cristian, póngase de pie solo un momento, Señor. Yo no lo conozco a usted. ¿No es eso correcto? Yo nunca lo he visto en mi vida o hablado con usted. Si eso es correcto, mueva su mano de esta manera. Somos desconocidos. Eso es exactamente lo que es correcto. Ese es exactamente su nombre. Eso es. Todo lo que él dijo fue verdad.
¿Cree usted que recibirá lo que ha pedido? Váyase a casa y reciba lo que usted ha pedido. 77. Si ese no es el mismo ángel, mire, voy a voltear mi espalda. El ángel del Señor está en esa sección ahorita. Vean si él es el mismo ángel. Justo detrás del hombre. Ella está orando por su esposo porque él no va a la iglesia. ¿Cree usted, hermana, que él irá a la iglesia? Si usted levante su mano, si eso es verdad. Allí está. Allí está la mano de ella. Ven, póngase de pie, hermana, para que así la gente la pueda ver. ¿No estaba usted orando? Señor Dios, tenga acerca de las necesidades de su esposo y cosas. Si fue ese el deseo de su corazón y estaba usted orando que yo la llamara, levante su mano. Ella está muy sorprendida en este momento. Ella está parada allí. ¿Fueron esas cosas que se dijeron, de verdad? Si fueron, eso es. Muy bien. ¿Creen ustedes? Tengan fe en Dios. 78. Miren, vean si él es el mismo ángel que se encontró con Abraham. No yo. Este es solo un vaso que él puede usar. Ustedes son un vaso que él puede usar. Tengan fe y crean. Veamos. Yo creo que él se fue al otro lado. Vayamos a este lado. Veamos si el Señor Dios lo concederá. Ahora, Señor, con mis ojos cerrados, te pido que tú, la gente pueda entender que no es tu siervo, Señor. Es la confirmación de tu palabra. Los pecadores serán llamados al altar en un momento. Y que sepan ellos que el mismísimo Dios que le habló a Abraham, que habitó en carne humana, alguna clase de carne que él creó. Nosotros somos carnes que él creó y prometió que a través de la justicia de su Hijo seríamos santificados y se nos daría dones, que su Espíritu se movería en nosotros como se movió antes de la destrucción de Sodoma. Que sea así, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. 79. Hay un hombre sentado directamente detrás de mí. Él es un hombre de edad mediana y él está orando tocante a una condición que él tiene. Es un cáncer y el cáncer está en las caderas, en la parte de atrás. El hombre está muy grave. ¿Cree usted, Señor, con todo su corazón que Dios lo sanará? Señor Honeku. ¿Cree usted con todo su corazón? Ahora usted está sanado. Será sanado. Dios lo bendiga. Todo está terminado ahora. Usted se puede ir a casa. ¿Creen ustedes en el Señor? La congregación dice amén. Esa es su bondad. Dios contesta la oración. Hay una mujer sentada detrás de mí en esta dirección en alguna parte. Ella está sufriendo de un problema nervioso. Yo la veo. Ella está parada de la... Si se ha orado por ella antes en fila de oración en alguna parte... Ella fue sanada, ella y su hijo. Ella ahora está sufriendo de un problema nervioso. Su nombre es señora Booth. Crea en el Señor Jesucristo. Tenga fe y sea sanada. Y Dios la sanará. ¿Lo cree usted? Yo estaba buscando ese cabello oscuro partido a un lado y lentes. Yo estaba mirando allí, pero no lo podía encontrar. Esas cosas son verdad. Muy bien. Usted ha sido sanada ahora. La cosa se ha ido de usted. Usted puede ser sana e irse a casa y disfrutar de buena salud. 80. Ahora, eso se ha ido. Yo creo que ha cruzado el edificio. Cruzó a diferentes partes del edificio. Ahora ustedes que levantaron su mano vendrán a pararse aquí un momento. Verdaderamente Dios me detuvo en mi mensaje en esta noche y dijo, haz ese llamamiento al altar. ¿Vendrá usted ahora? Párese aquí solo un momento, mientras nos paramos y cantamos solo por un segundo. Venga aquí al frente, casi persuadido ahora para creer. ¿Qué más pudiera Dios hacer que hacer lo que Él está haciendo ahora? Vendrá aquí, la gente aquí en el edificio sentada ya en la audiencia. Yo no la conozco en lo absoluto. Hay un poder en alguna parte y muchos de ustedes quizás han criticado a la gente pentecostal. Venga, mi hermano, la gente pentecostal es criticada por gritar y hablar en lenguas. ¿Ve usted lo que ese mismo espíritu hará? Sencillamente está llegando a ser más grande y más grande porque la venida del Señor se está acercando, ¿correcto? La hora está en la mano. Se levantará usted y vendrá aquí, se parará aquí enfrente de mí para que yo pueda orar por usted. Si él oye mis oraciones para sanar a los enfermos y a los afligidos, me permite conocer el secreto del corazón.
vendrá usted ahora y se parará aquí. Así se debe hacer. Venga al frente ahora. Eso es bueno. Baje de los balcones. Nos pararemos aquí y lo esperaremos a usted, amigo. Esto es más importante. Allí en medio de mi mensaje, queriendo empezar con Jehová Jiré, tenía en mi corazón llegar a un punto. Y el Espíritu Santo dijo, detente, detente ahorita, detente ahorita. Diles de mi bondad y haz un llamamiento. Venga ahorita. Casi persuadido. Ahora para creer. Dios persuadiendo. Casi persuadido. A Cristo recibir. Parece que un alma que sigue, mire, escuche, el Espíritu Santo, sigue. ¿Contristaría ese espíritu de venir a usted? No. Venga, venga ahorita, tu camino, algún día. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di, Dios le bendiga. Continuamos. Jehová Jireh, parte 2, Yakima, Washington, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika, en los párrafos 81 al 86. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Jehová Jireh, parte 2, párrafo 81. Te quiero decir algo. Una mujer tullida viene, una mujer joven en una silla de ruedas. La vienen empujando. La última mujer que venía por ese pasillo la otra noche es una silla de ruedas. La siguiente noche fue sanada y se fue a casa sin la silla de ruedas. Correcto. Recuerde, caminando, usted que puede caminar y esta mujer joven traída aquí en una silla de ruedas, ¿no vendrá? Casi persuadido, la cosecha pasó. Casi persuadido, baje de los balcones, ¿lo hará? Usted que no conoce al Señor y lo quiere a Él como su Salvador, viene el fin. Viene el fin. La cosecha casi pasó ahora. Casi. Usted dice, casi fui. No te aprovechará. Casi es fallar. Triste, triste. Es ese lamento amargo. Casi, pero perdido. Casi. Eso es correcto, hermana. Mientras más se acerca, más lo conoce usted a Él. La cosecha pasó. Esa señora vino desde arriba del balcón. Esa es una verdadera convicción. Es una cosa rara en América de ver una convicción como esa. ¿Viene el fin? Casi. No te aprovechará. Casi. Es fallar. Triste, triste. Es ese lamento amargo. Casi, pero perdido. 82. Solo piense cuán cerca será en aquel día cuando piense que usted ha fallado en entrar al lugar. Quizás antes que amanezca. Quizás sangrando en la carretera en un accidente. Temblando, estremeciéndose y sacudiéndose. El doctor dirá, no hay esperanza. Usted sentirá su pulso pulsando bajo la manga de su camisa. Oh, ¿por qué no fui? El Espíritu Santo le dijo, tú no estás bien. Tú sabes que no lo estás. Pero yo no lo hice. Yo estaba avergonzado porque yo profesé ser un cristiano. Hermano, es mejor que lo exponga aquí mismo porque un día todo el mundo lo va a saber. Hagámoslo bien ahorita. Venga, ¿no vendrá usted? Una vez más, mientras les estoy pidiendo a los obreros personales que vengan con ellos y se paren alrededor. Y los hermanos ministros, por favor, vengan alrededor de esta persona. Aquí mientras las guiamos al trono de Dios en oración. Casi persuadido ahora para creer. Casi persuadido para creer lo que Dios está diciendo en su palabra. Diciendo su espíritu, descendiendo, mostrando señales que Él es el Mesías. Cristo recibir. Parece que un alma dice ahora, sigue, espíritu. ¿Contestarían ustedes ese espíritu alejándose de ustedes? Tu camino, algún día más conveniente, te llamaré. 83. Puede que no haya un día más conveniente. Miren, tenemos un cuarto aquí, pero creo yo que está preparado allá atrás. Quiero orar por estos. Luego los vamos a llevar al cuarto de atrás. Estos pecadores que se están arrepintiendo. Luego vamos a llamar a aquellos que quieren el Espíritu Santo. Y luego todos nosotros vamos a ir juntos al cuarto allá atrás. Luego despediremos la audiencia y nos quedaremos hasta que termine. Ahora ustedes, personas, vengan aquí sobre la convicción que ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios y lo quieren como su Salvador personal. Jesús dijo, si te avergüenzas de mí,
yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre y de los santos ángeles en aquel día. Pero si ustedes testifican de mí o se paran por mí, yo me pararé por ustedes en aquel día. Amén. 84. Ahora, inclinemos nuestros rostros, bondadoso Padre Celestial, que traemos a ti estas personas en esta noche, en base a su confesión, viniendo a las aguas de separación, para que ellos puedan ser rociados en sus almas impuras, para que ellas puedan ser lavadas en las aguas por la palabra y traídas a una renovación de vida, entrando en el lugar santísimo ahora, para entrar en la gloria Shekinah. Te pido que tú seas con ellos y los ayudes. Perdona todo pecado y mientras entran al cuarto para arrodillarse allí para orar, te pido, Dios, que el Espíritu Santo llene a cada uno con el Espíritu Santo y que de ellos salgan grandes y gloriosos borbotones de su Espíritu. Haz ministro de esta gente aquí, haz obreros y ayudadores en cada iglesia. Pon sus almas en fuego, sabiendo que ellos no pueden estar aquí mucho tiempo. La hora se está acercando cuando el Hijo de Dios vendrá. Que ellos encuentren una buena iglesia en alguna parte a donde asistir de estas iglesias aquí del Evangelio completo. Sean bautizados para el arrepentimiento y el perdón de sus pecados y sean llenos con el Espíritu Santo. Concédelo, Señor, oye nuestras oraciones mientras lo encomendamos a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 85. Ahora, los ministros aquí los guiarán ustedes dando la vuelta en el rincón, en donde nos reuniremos con ustedes en un momento. Por este lado, cada uno de ustedes, ahora, solo den la vuelta. Nos reuniremos con ustedes ahí adentro en un momento. Vengan por este lado, den la vuelta a la derecha y van a seguir a este ministro aquí, en donde nos reuniremos con ustedes otra vez, allá atrás, en un momento. Alguien dice, hermano Branham. Sí, hermano. Los que levantaron sus manos para oración, para orar, sí, por los enfermos. La persona continúa hablando. No, ahorita es para salvación. Muy bien, den la vuelta por este lado. Ustedes, muy bien, correcto. Vengan dando la vuelta. Ministros, hermanos, sigan ustedes. Ahora, ¿cuántos aquí no han recibido el Espíritu Santo y quieren recibir el Espíritu Santo? ¿Vendrán ustedes mientras cantamos una vez? ¿Cuántos en el edificio no han recibido el Espíritu Santo? Si Jesús viniera en esta noche, ustedes saben que tendrán que tener el Espíritu Santo. Por lo tanto, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado, el sello de Dios. 86. La gente no está de acuerdo en eso. La gente dice, guarda un día o haz una cierta cosa o una cierta cosa es el sello de Dios. Eso no es escritural. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado hasta, Biblia en inglés, el día de vuestra redención. ¿Cuántos saben eso? La palabra de Dios dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Ahora, y entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? Es rechazar el Espíritu Santo. Es una marca de apostasía. ¿Recuerdan en los días antiguos cuando la trompeta, cuando llegaba el año de jubileo y la trompeta sonaba, que todo esclavo tenía derecho a ser libre? Pero si él no escogía ser libre, él era llevado al templo y tomaban una lesna y horadaban su oreja. Y él quedaba marcado por el resto de sus días. ¿Y en dónde era? En la oreja. Cuando Dios los llama para recibir el Espíritu Santo y ustedes lo rehúsan, entonces Dios les marca sus orejas para que ustedes jamás lo quieran tratar de recibir. ¿Ven? Entonces eso es la marca de apostasía. Y en la Biblia dice que en los últimos días habría dos clases de personas. Una con la marca de Dios, el sello de Dios, y la otra con la marca de la bestia. ¿Eso es correcto? Ahora, ustedes están usando una de esas marcas en esta noche. Si hay una pregunta, póngale en el púlpito y yo les hablaré de ese tema a ustedes. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje, Jehová Jireh número 2, servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos de América, el día 2 de agosto del año 1960. Y para concluir, vamos a continuar con los párrafos 87. Dice, ahora,
Si ustedes no han recibido el Espíritu Santo, solo se han unido a la iglesia, ¿vendrán ustedes y se pararán aquí? Esta pudiera ser la noche que muchos de ustedes sin duda recibirían el Espíritu Santo. Ministros amables y gente aquí, obreros, todos están muy bien organizados para trabajar. Y estamos aquí para hacerlo. Y seguramente que sí, Dios ha encontrado favor entre los ojos de ustedes. Seguramente que ustedes puedan encontrar gracia ante los ojos de Él. Vengan ahora. Él los quiere a ustedes. Él quiere venir. Todos sin el Espíritu Santo, vengan ahora mientras cantamos. Casi persuadido. Muy bien, hermano, aquí. Casi persuadido. Ahora para creer. Casi persuadido a Cristo. Ahora ustedes quieren el Espíritu Santo que discierne el corazón, el mismo que estaba en la Biblia, haciéndole aquí, haciendo las mismas obras. Él está aquí para llenarlos a ustedes como Él lo hizo en la Biblia. ¿Vendrán ustedes? Te invito aquí. Los ángeles están cerca esperando. Las oraciones se levantan de los corazones tan queridos. ¡Oh, vagabundo, ven! Permítanme contarles una pequeña estrofa sin música. Naciones confusas, Israel despertando, son señales que el profeta habló. Los días gentiles contados han sido. Oh, vuelve a tu reino, Israel. La redención cerca está. La humanidad teme ya. Clama por su espíritu y sé lleno de él. La redención está cerca. Naciones confusas, cantémosla, Israel despertando. Son señales que el profeta habló. Los días gentiles contados han sido. Oh, vuelve a tu reino, Israel. La redención cerca está. La humanidad por todo el mundo teme ya, clama por su espíritu y sé lleno de él. La redención cerca está. Oh, ¿no lo quieren ustedes? Naciones confusas. ¿Correcto? ¿En dónde están sus pláticas de paz, los cuatro grandes, su Liga de las Naciones y todo lo demás? Naciones confusas, Israel despertando. Ella llegó a ser una nación. Por primera vez en 2500 años, la estrella de David de cinco puntas está ondeando. Cuando ustedes vean a la higuera echando sus brotes. Naciones confusas, Israel despertando. Son señales que el profeta habló. ¿Qué sucedió? Los días gentiles, oh hermano, contados han sido. Oh, vuelve a tu reino, Israel. La redención cerca está. La humanidad teme ya, clama por su espíritu y sé lleno de él. La redención cerca está. Párrafo 88. ¿Qué es, amigos? Cuando vamos a ser cambiados, la redención está. Miren las señales. Dios dijo, en los últimos días. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. El ángel del Señor en la tierra, habitando en carne humana, entre la gente, haciendo las señales y prodigios. Todo está listo. Las naciones, las bombas atómicas, las pláticas de paz y todo como ellos dijeron que lo harían. Israel despertando, la higuera echando sus brotes. ¡Oh, estamos en el fin, amigo! Y los días gentiles han sido contados y cargados de horrores. Ustedes saben lo que la Biblia dice tocante a los gentiles. ¡Oh, hermanos! ¿Qué va a suceder con aquellos que son cortados? Así que vengan, si ustedes no tienen el Espíritu Santo, vuelve a tu reino, Israel. ¿No vendrán esta noche y se pararán para el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a orar por estos y los guiaremos al cuarto. Allí creemos que Dios los llenará con el Espíritu Santo. Hijos, ustedes, gente preciosa que está parada aquí esta noche, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Párrafo 89. Padre Celestial, elevamos esta oración de fe por estas personas paradas aquí que están hambrientas y sedientas, dándoles tu palabra, diciéndoles que tú has prometido que son bienaventurados aún de tener sed, debido a que ellos te quieren a ti. La palabra de Dios dice que ellos son bienaventurados. Mucha gente ni siquiera la quiere. Entonces ellos están malditos. Aquellos quienes lo quieren son bienaventurados. Y tú dijiste que ellos serán saciados. Te traigo eso a tu memoria en esta noche, Señor Dios. Y yo sé que tú oyes el clamor de tu pueblo y tú estás aquí para liberarlos y sacarlos de la esclavitud y meterlos en la libertad del Espíritu Santo. Porque escrito está, al que el Hijo ha hecho libre es libre en verdad.
Te pido, Padre, que tú les des el bautismo del Espíritu Santo a medida que entran ahora para recibirlo. Te los encomiendo a ti como los trofeos del hecho de tú haberme detenido en esta noche en mi mensaje para hacer este llamamiento al altar. Señor, yo los encomiendo a ti para que les des el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Párrafo 90. ¿Creen ustedes que Dios contesta a mi oración? Entonces entren al cuarto, sigan a estos ministros, algunos de ellos aquí que los guiarán por ese lado a ese cuarto allí. Allí ustedes recibirán el Espíritu Santo. Entren ahora. Naciones confusas, Israel despertando, son señales que el profeta habló, los días gentiles contados han sido, oh, vuelva tu reino Israel. Cantemos juntos, la redención cerca está, la humanidad teme ya, clama por su espíritu y sé lleno de la redención cerca está. Profetas falsos mintiendo, están negando la verdad de Dios, oh Dios, estamos en el tiempo del fin, amigos. Estamos ahí, estamos llegando. ¿Por qué no? ¿Por qué me detuvo él esta noche? ¿Por qué lo hizo él? Yo no sé. No piensen que estoy fuera de sí. Yo sé exactamente en dónde estoy, pero me estoy preguntando por qué. ¿Hay un predicador que va entrando allí? ¿Hay algo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es la última llamada para alguien? Yo no sé. Es muy raro. Yo no lo entiendo correcto. Yo no lo puedo entender. Justo cuando yo estaba llegando al clímax de mi mensaje, él me detuvo y dijo, este es el momento, este es el momento. Habla de mi bondad y haz un llamamiento. Y lo hice exactamente para que la gente se sintiera segura. Párrafo 91. ¿Todos aquí tienen el bautismo del Espíritu Santo? Levanten sus manos, todos los que lo tengan, levanten sus manos. Eso está bien. Dios los bendiga. Eso es maravilloso. Muy bien. Mientras ellos están en el cuarto, ¿hay todavía aquí enfermos y afligidos? Levanten sus manos. Si ustedes quieren aceptar su sanidad ahorita, yo creo que Él sanará a cada uno de ustedes. ¿No creen ustedes eso? Muy bien. Ahora hagamos lo que hacemos cada noche. Pongan sus manos unos sobre los otros. Si ustedes sienten, si ustedes están... Todos aquí levantaron sus manos que tenían el Espíritu Santo. Ustedes no pudieron tener el Espíritu Santo sin ser un creyente. Si ustedes dicen que tienen el Espíritu Santo y niegan el poder de Dios, ustedes tienen en forma una forma de piedad, pero niegan el poder de ella. Ven, entonces ustedes no son hijos de Dios. Ustedes tienen un espíritu anticristo. La palabra de Dios dirá cada vez dentro de ustedes que es la verdad, la palabra de Dios. ¿No están contentos esta noche que Dios ha prometido? Miren esto, ustedes, gente pentecostal. La Biblia dice, si todos ustedes hablan en lenguas y no hay intérprete y entra un indocto entre ustedes. Y luego él, Dios te bendiga, hijo. El hermano Branja le dice a alguien, Dios te bendiga, hijo. Y dirá, ¿qué cosa todos ustedes están locos? ¿Qué cosa todos ustedes están locos? ¿Es verdad eso? Pero si hay uno que profetiza y revela los secretos del corazón, entonces dirán los indoctos, verdaderamente, Dios está con ustedes. ¿Es correcto eso? ¿Ven lo que está en la iglesia esta noche? El Espíritu de Dios moviéndose otra vez en ella, exactamente de la manera que Dios dijo que lo haría. Párrafo 92. Oh, habrá luz en el atardecer. No habrá, amigos. La luz está. Yo estoy tan contento que Él es la luz. ¿No le están ustedes? Andaré en la luz, preciosa luz. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál rocío? El perdón. Brilla donde quiera de noche y de día. Jesús del mundo es luz. Es la luz. Cantémosla juntos. Andaré en la luz, preciosa luz. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál rocío? El perdón. Brilla donde quiera de noche y de día. Jesús del mundo es la luz. Todos vosotros santos de la luz proclamen, Jesús del mundo es la luz. Entonces las campanas del cielo sonarán, Jesús del mundo es la luz. Levantemos nuestras manos ahora y cantémosla. Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla donde quiera de noche y de día, Jesús del mundo es la luz.
Ahora pongan sus manos sobre unos sobre los otros. Vengan ustedes santos de fe y proclamen: Jesús es la luz del mundo. Ustedes están comisionados, amigos, como creyentes, de poner manos sobre los enfermos. La comisión de Dios es para ver que ellos, la promesa de Dios, mejor dicho, es ver que ellos sanen. Estas señales seguirán a los creyentes. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señor Dios, yo traté de obedecerte a la letra. Yo estoy orando por estos pañuelos para los enfermos y para los afligidos. Tu espíritu está por todo el edificio, por encima de todos los santos, a través de los santos y en los santos. Dios está en vosotros, a través de vosotros, por encima de vosotros y en vosotros. Dios está aquí. Él está presente. Estamos siguiendo, andando en la luz, como Él está en la luz. Tenemos compañerismo uno con el otro, mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda injusticia, quita todas las dudas y temores y confusiones de nosotros, dándonos fe perfecta y confianza en Dios. Ahora, Satanás, te estoy llamando tu atención a algo. Te estoy citando la palabra de Dios. Jesucristo, después de su muerte, sepultura y resurrección, y triunfo sobre la sepultura, la muerte y el infierno, sobre toda obra que tú alguna vez hiciste, a todo poder que tú alguna vez tuviste, Él te despojó. Tú no eres nada sino un fanfarrón. Y tú estás siendo expuesto noche tras noche. Tú no puedes detener más a estos creyentes. Ellos tienen sus manos puestas unos sobre los otros. Esa es la palabra de Dios. Jesús dijo: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sal, Satanás. Yo te conjuro por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que salgas de esta audiencia, de esta gente. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje. Jehová Jireh, parte 2, Yakima, Washington, Estados Unidos, día 2 de agosto del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. Hemos concluido también por el tiempo este glorioso compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje que vamos a anunciar. Jehová Jireh. Parte 3, también predicado en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 3 de agosto del año 1960. Vengamos preparados para la lectura el día de mañana, si Dios nos permite. Y vamos a agradecer en esta tarde y noche por su gracia y por su bondad. Gracias, amado Padre Celestial, por tu misericordia, Padre, por tu amor, por tu infinito amor, Señor, porque ¿de dónde fuimos sacados, Señor? Perdidos en el espacio, sin saber quiénes éramos, oh Padre amado, pero tú un día nos encontraste, Señor. Aún en las religiones parecía que estábamos bien, pero no, oh Padre amado, esa es tu misericordia, tu gracia, Señor, y permite quedarnos con tu misericordia, no en tu justicia, oh Padre amado, como dice el profeta, Señor. No quisiera estar en tu justicia, sino en tu misericordia, oh Padre. Eso también te pedimos, oh Padre. Estamos lecturando todos los días estos gloriosos mensajes, comiéndonos el libro, profetizando, como dice Apocalipsis 18 al 11, un mensaje glorioso del tiempo final que tú enviaste, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, juntamente te decimos gracias, amado Padre Celestial, por este privilegio. Y si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has dado en el trayecto de cada vida, cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, también que nos unjas en cada momento y nos cuides. Envía tus santos ángeles alrededor de nosotros, oh Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Bien, hermano, diga el Shalom. Amén. Amén, hermano, Dios les bendiga. Amén. Shalom. En verdad, Señor, solo una porción de barro. Si no tengo suficiente fuerza, no significa que he fallado. Estoy débil, me fortalece. En mi vida todo va bien. Tú me llevaste a ese lugar a donde pertenezco. Y
taking me from the pit to heavenly places.